¿Me escuchas, Sara? Perfectamente. ¿Tú me escuchas a mí bien? Sí, perfectamente. No sé por qué. No sé, no me funciona el Streamlabs, no me cambia la escena. Pero bueno. Vale. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, patatillas? Y Ángel, ¿qué tal? Vaya, ahora se cambia. No sé si es que hay mucho lag o qué. A ver. Wow, hay mucho Muy lag, ¿eh? buenas. Hola, Persan, ¿qué tal? Yo me presento, soy Sara. Sí, esa es una pequeña sorpresilla que os quería dar hoy, que hoy tengo nueva moderadora. Que bueno, yo creo que ya la conocéis todos, se llama Sara, que está siempre muy presente en los directos. Y me va a estar echando una mano hoy. ¿Qué tal va la pantalla? ¿Cómo se escucha todo? Supongo que nos estáis oyendo, tanto a Sara como a mí. Sí, lo decía que se nos escuchaba a los dos. Vale, genial. Pues vamos a ir empezando. Os voy a contar un poquito cuál es el plan de hoy. Tengo que ver cuál es el resultado de la encuesta de Twitter, a ver cómo ha quedado. Pero creo que ha ganado lo de la aplicación Mern. A ver, enséñala. Oh, pues mira, sí que puedo. Uy, Twitch no. Haces un bucle. Vale, vamos a poner aquí ya el stream. Y sí, este era el tweet del que os estaba hablando. Y la idea es hacer una aplicación, pues utilizando todas las tecnologías del stack MERN, que para quien no lo sepa es Mongo, Express, React y Node. Haz un pelín de zoom en Twitch. Ay, en Twitter, perdón. Uy, en Twitter, perdón. Creo que ya no me deja más. Así. Pues la verdad es que no se ve muy bien el azul ese. Sara, 2021. bueno, pues esta es la encuesta que os comentaba, que es una que hice esta mañana, bueno, después de comer en Twitter. Y os proponía hacer. Vamos a abrir el tweet entero. Bueno, la primera opción es rehacer mi TFG que hice hace 6 años utilizando React, SCSS o Styled Components. Seguramente utilizase las dos para que vieseis cómo se utilizan ambas tecnologías en React. Documentar todos los componentes que hacemos con Storybook, que es una herramienta que nos permite tener los componentes aislados y nos da una documentación acerca de ellos, sobre cómo podemos utilizarlos, las propiedades que va a necesitar, absolutamente todo. Y luego también quería utilizar Jest para enseñaros cómo se testean las funciones que nosotros desarrollamos en JavaScript de tal manera que nosotros podemos. Ah, mira, ha llegado Albert. Triunfó el TPG. No, no, qué va, Albert, tío. Triunfó el MERN. Haz un pelín más de zoom. Vale. Y la Saracam de momento. Sí, eso para más adelante, ¿no? De momento, más adelante, exacto.
Vale, lo que os comentaba, lo de utilizar Jest es para testear todas las funciones y poder asegurarnos de que funcionan exactamente como nosotros esperamos, sin tener ningún comportamiento anómalo ni ningún comportamiento no deseado. Y luego también quería utilizar, bueno, voy a utilizar Enzyme. Enzyme es una herramienta que nos permite, igual que nosotros testeamos las funciones con Enzyme nosotros lo que hacemos es testear los componentes. Es decir, que a lo mejor cuando nosotros estamos renderizando un botón y le estamos diciendo que ese botón tiene que ser primario, nosotros podemos asegurarnos de que ese botón realmente es primario. Es un poquito... Enzyme no he visto que... no he visto ninguna oferta, creo... He visto poquitas que lo demanden, perdón. Se suelen utilizar otro tipo de herramientas para testear. Como por ejemplo Cypress es una opción... Que esa la tengo que mirar todavía para hacerlo más adelante. Y bueno, hay muchas más opciones. Está también Mocha. ¿Cuál es más allá? Bueno, había unas cuantas. Pero bueno, la idea es utilizar Enzyme porque es muy sencillo. Es con la primera herramienta que aprendí yo a utilizar, a hacer test de componentes. Y me resultó, la verdad, que bastante fácil. Y bueno, la segunda opción que os proponía... era utilizar las mismas tecnologías, pero para hacer una aplicación de MERN. O sea, que también tendremos que desarrollar el back y conectarlo con la base de datos, hacer los endpoints y todo ese rollo. Rollo entre comillas, que mola mucho. Y bueno, lo que quería preguntaros es... tenía pensado hacer a lo mejor un desafío de los de Frontend Mentor. Buenas, Valdi, ¿qué tal? Tenía pensado hacer a lo mejor un desafío de los de Frontend Mentor, de los que son de nivel un poco más avanzado, que los tengo por aquí guardados. Pero claro, no hacerlos con Pug y con SAS como lo estamos haciendo en otros directos. La idea sería hacerlo con estas tecnologías que os he contado. Entonces, voy a hacer un poquito de zoom aquí. Una opción podría ser esta, el típico To-Do List, que yo creo que para empezar en React es una aplicación bastante... bastante sencillita y que cubre un poquito unos aspectos bastante fundamentales e importantes de React. ¿Qué base de datos vamos a usar? Pues la idea es que si estamos utilizando el stack MERN, utilicemos MongoDB. La M es de Mongo. ¿En qué proyecto has dicho que ibas a meter Cypress? Cypress va a ir más adelante porque todavía no he hecho ninguna aplicación con ello. Me lo recomendó Dorian hace mucho. Pero todavía no le he dedicado tiempo, la verdad. Me puse con otras cosas, entre el trabajo y tal, pues no he tenido tiempo. Entonces, una aplicación podría ser un to-do list, que no tiene por qué ser este, pero vamos, podría ser otro que nos encontremos. Otra opción podría ser esto de aquí. He cogido sobre todo las aplicaciones que tienen como una consulta que nos devuelve datos del backend, que suelen ser pues ofertas de empleo, to-do list, cosas de esas. Otra opción podría ser esta de aquí, que también es otra de empleos, que esta me recuerda mucho a una página que hay de buscar trabajo que se llama Talent Hackers. Me recuerda un poco a ese diseño. Otra opción podría ser esta, nuevamente también de empleos, pero con otro diseño. Aquí ya tiene un filtro, se puede filtrar por ubicación. Le podemos poner aquí otro filtro que sea solamente a tiempo completo. El modo oscuro y tal, sí que quiero meterlo, pero lo dejaría un poco para el final. Primero haría el diseño, claro. A ver, voy a poner un momentín aquí. Aquí no sé qué tal se me ve el perfil, si os leo desde el móvil así. Muy guapo. Gracias. Y luego, esta es una página que quería recomendaros, que es una página en la que tenéis miles, literalmente miles, de diseños que os pueden servir para inspiración. Todos estos desafíos de aquí vienen de una página que se llama... Daily UI Challenge, que es una página a la que yo me inscribí hace mucho, mucho tiempo, hace 3 años o 4, en la que vosotros os inscribís aquí y todos los días os va a llegar un desafío nuevo. Los desafíos no penséis que son como estos de Frontend Mentor, que nos viene ya algo hecho. No. Lo que te dicen es, lo que tienes que hacer es un formulario de alta. Y esto viene bien para forzar un poco la creatividad y ponerla a prueba, básicamente. Se supone que con esto
sí que vas incrementando tus habilidades a la hora de crear diseños. Entonces, esta página de aquí está ligada a esta de aquí. Os he puesto el ejemplo del formulario de acceso o de alta, porque es este que el primero que hay aquí, que recuerdo que era ese. Entonces, aquí podéis ver las distintas soluciones que ha hecho la gente. Y como os digo, pues para inspiración y tal, esta página es alucinante. Si quieres, pon el enlace de la página. Justo. Vale, entonces, si quieres, Sara, crea una encuesta. La primera encuesta de este canal va a ser. Y pon como opciones aplicación To-Do List. Vale. ¿Dónde está Dribble? Efectivamente, Dribble también es una opción muy buena. Vale, la siguiente sería la aplicación de Trabajos 1. Invoices, eso, pon Invoices. Vale. La siguiente sería esta, ¿cómo se llama? Jobs Listing with Filtering. Empleos 2. Empleos 2. Fondo azul turquesa sobre lista. Si te deja ponerlo así de largo. No, vamos a ser legales. Se llama Trabajo 2. Empleos 2, por ejemplo. Empleos 2. Ok. Y la tercera, mira, esta sí que tiene título, Dev Jobs. Dev. Y luego, si te deja añadir, ¿qué opción sería ya? Una quinta. Sí, ahí está una quinta. Había por aquí unos desafíos que eran contact lists, que nos vendría muy bien para hacer un backend, que sería hacer a lo mejor una aplicación de este estilo, de... que no se ve nada. Vamos, básicamente lo mismo que con trabajos, pero en vez de con trabajos, pues con una lista de contactos. Sheila dice que no deja poner muy largos los nombres. Sí, esa opción quedó como empleos 2. Vale, ¿y quieres añadir esta quinta opción? Pon contact list, sí. Vale, pues si quieres para que vote la gente, pon... Ve moviéndolos. Sí. Voy a poner, a ver si hay por aquí algo que sea más jugoso. Pero bueno, vamos a ir desde el principio. La primera sería esta. La siguiente sería esta de aquí. Bueno, esta tiene mucha chicha ahora que lo pienso. ¿Qué quieres preguntar exactamente? No, está bien así. Ah, bueno, ¿qué aplicación hacemos? Perfecto. Esta sería la otra de trabajos, que todas tendrán pues un detalle, supongo, cuando clicas sobre ellas. Y si no lo tiene, pues bueno, no lo inventamos y así hacemos más componentes y tal. Esta sería la otra, que esta sí que tiene bastante más chicha. Bonita. Sí. Y el contact list, pues podría ser alguna sencillita, no sé. ¿Con la que has dicho? Contact list. ¿De estas de aquí, dices? No, la que has enseñado antes, la segunda, creo. A ver, que os estoy volviendo loco con esto. Vale, esta sería. Vale. Vale, pues... La encuesta, sí, sale ahí arriba. Va ganando To-Do List. El To-Do List. La verdad es que para empezar con React sí que es... A ver, ponlo. De lo mejor que se puede. De momento va ganando esta. Es potente. Dev Jobs. Anda, que como haya empate, no sé qué vamos a hacer. Pues nada, una encuesta para desempatarlo. Ah, mira. Va ganando todo. Cuatro. Nadie. Se hay empate las dos.
Una y la otra para el próximo día. 5, nada, yo creo que va a ganar tu duelist. Tiene pinta, tiene pinta. Está bien, ¿eh? Es buena elección, la verdad. To do list is a React tutorial from YouTube. El pueblo ha hablado, Albert. Te falta el gato que saluda y la casa. Pues ha ganado To Do List. Pues vamos a hacer esta entonces. Vamos a aprovechar ya que tenemos. Esta no es premium, nada, vale. Vamos a aprovechar ya que tenemos el diseño de Frontend Mentor. Tenemos todo el sketch. Esta era, creo que Junior Intermedio. Y se llama To Do App. Vale. Esta de aquí. Se ve muy pequeñito. Sí, sí, no pasa nada. Es simplemente para abrir el sketch. Vale, preferencias. Yo creo que hacemos primero el modo oscuro, ¿no? Que luego para los ojos y tal, mientras lo esté desarrollando, cuando ponga la pantalla, no hará tanto daño. Sí. Vale, pues vamos a ver un poquito el diseño que nos ha dado Frontend Mentor y vamos a intentar descomponerlo en piezas. Pero bueno, el gato es mío. Vamos a ir descomponiéndolo en piezas para saber luego los componentes que tenemos que crear. Entonces, vale, a ver qué tenemos por aquí. Esto parece que es el estado activo. Active, efectivamente. Vista móvil. Vale. Entonces, aquí tendríamos, por un lado, yendo de estructuras más grandes a más pequeñas, pues tendríamos lo que es un header con el título únicamente, el título y el icono, este de aquí a la derecha. El to-do list debe ser el ejemplo de práctica por antonomasia. Hasta la MDN trae un ejemplo para Vue. Creo que ese ejemplo me lo he hecho, Albert. Vale, tenemos el header por un lado, por otro lado tendremos el main, y por otro lado ya vamos a tener un componente lista, ¿vale? Que va a recibir un array de tareas completadas o no completadas, y cada tarea va a estar renderizada a su vez por otro componente ToDoItem, por ejemplo. Luego, aquí, este de aquí podría ser un componente que se llame ToDoFooter, en el que nos hace un resumen de cuál es el estado actual de nuestra lista. Nos estaría diciendo que nos quedan 5 elementos, y aquí pone Clear Completed, limpiar completado. Supongo que esto nos lo pasará a otro array, en el que será donde tengamos todos los que hemos ido completando. Luego, vamos a tener una especie de componente de tabulación, que esta, pues nada, va a ser el componente tabs container, podría ser. Y luego dentro va a tener tres pildoritas, que sería el all, el active y el complete. Pero vamos, no deja de ser una lista. Drag and drop to reorder the list. Eso va a estar interesante hacerlo. Creo que nunca he hecho un drag and drop. Pero bueno, se investiga y punto. Entonces, siempre una primera vez. Claro. Pero sin librerías, ¿eh? No. Esto, la idea es hacerlo todo con React o con JavaScript en su esencia. Que para React hay una de drag and drop. Ah, pues no lo conocía. ¿Va a ser a pelo? No, Wiki. Hoy ya estamos. Esto es un taller independiente a los que hacemos los martes y los jueves de Frontend Mentor. Esto es una aplicación MERN que vamos a hacer completa. Vamos a hacer, por un lado, el front con React. Vamos a estar testeando los componentes con Ensign, que es una herramienta que nos permite testear componentes con React. Y luego también vamos a estar creando por otro lado, que esto seguramente lo tengamos que hacer otro día porque hoy no va a dar tiempo, ya os lo aseguro. Por otro lado vamos a estar haciendo el back con Express y con Node. Y como base de datos vamos a estar utilizando MongoDB, que es una base de datos no relacional.
Vamos a ir empezando, vamos a ir abriendo, creando por aquí la... la carpeta con Sketch, perdón, con Visual. Esta, bueno, la vamos a llamar Mer directamente. Vale, cosas que tenéis que tener presentes a la hora de hacer un proyecto de tipo MERN o de tipo MIN, que es con Angular, o MEVVN, que es con Vue, el que sea, es que se suele diferenciar, obviamente, lo que es el cliente por un lado y el servidor por otro. ¿Cómo podemos hacerlo esto de manera que lo representemos en una estructura de archivos? Lo que se suele hacer es crear una carpeta que se llame Client o Front, y al mismo nivel se crea otra carpeta que se llama Back. Y dentro de estas dos carpetas, independientemente, se suele inicializar, vamos, se inicializa un repositorio de Git para que cada uno esté independiente, y luego aparte también se inicializa un proyecto con NPM, con... perdón, con NPM, con... vamos, se inicializa un proyecto de Node. Entonces, para crear una aplicación con React se podría hacer instalando todas las dependencias una a una, programándolo con Webpack y creando un archivo de configuración, pero yo voy a ser sincero, creo que nunca he llegado a montar una aplicación de React de esa manera. Creo que lo hice una única vez cuando empecé, cuando miré React por primera vez, que fue hace 4 o 5 años, que nada, lo miré una vez y lo dejé ahí olvidado. Pero vamos, teniendo herramientas que ya nos lo han hecho, pues vamos a utilizarlo, porque es tontería reinventar la rueda. Entonces, lo que nosotros tenemos que utilizar es una herramienta que se llama Create React App. Podemos utilizar Yarn o podemos utilizar... voy a poner mientras esto porque de un poco de oscuridad. Podemos utilizar Yarn o podemos utilizar NPM. NPM... vamos, los dos son gestores de paquetes de Node, pero la diferencia es que Yarn, tengo entendido que es un poquito más rápido, y además vamos a instalarlo todo también con Yarn, porque cuando nosotros instalemos Storybook, que es una herramienta que nos va a permitir documentar todo nuestro código y todos nuestros componentes y ejemplificar todo, nos lo instala por defecto con Yarn. Entonces, no se recomienda tener dentro del mismo proyecto estos dos gestores de paquetes a la vez. No se suele tener Yarn y NPM. Se suele tener o Yarn o NPM. Entonces, desde un principio vamos a estar creándolo con Yarn. Entonces, aquí mismamente, Quick Start, NPX sería para instalarlo con NPM, pero nosotros lo vamos a hacer aquí con Yarn. Este comando de aquí le vamos a copiar. Vamos a abrir un terminal por aquí y vamos a pegar esto que nos han dado. Esto, perdón, lo que había puesto ahí antes era el nombre de la aplicación que habría que crear. Nosotros lo vamos a llamar Client, porque es donde vamos a tener alojado nuestro front. Entonces esto nos va a instalar todas las dependencias necesarias y nos va a dejar lo que se llama un boilerplate, una plantilla lista para empezar a trabajar con React. Haz un pelín de zoom al terminal. Sí, no sé si... por aquí, pero... sí, gracias, Cero. Y gracias, Sara, por decirme. Ahora os recupero el comando para que le volváis a ver, ¿vale? Yo creo que por aquí deberíais verlo ya bien. Vale. La carpeta front y la carpeta back, cada una... con su repositorio. Realmente hay dos maneras de enfocarlo. Por un lado, puedes hacer cada una con su repositorio, o puedes hacerte una carpeta en la que estés englobando lo que es la carpeta client o front y la carpeta back, y a esta altura creas un repositorio. Entonces tendrías tanto el back como el front dentro de la misma carpeta. ¿Ventajas de hacerlo de una manera y de otra? Si estás haciendo lo estás haciendo dentro de la misma carpeta, o sea, estás utilizando el front y el back como parte del mismo repositorio, en el desarrollo de la aplicación puedes sentirte tentado a hacer un cambio en el front cuando realmente tendrías que estar haciendo con back.
Entonces esto te puede mezclar a lo mejor un poco lo que es el desarrollo de la aplicación. Es mucho mejor centrarte en tareas concisas, desarrollarlas e ir poco a poco. De esta manera también vamos a poder tener un control más fino si lo hacemos en un repositorio individual cada uno, porque sabemos que los commits que vamos a tener o las ramas que vamos a tener van a estar enfocadas únicamente a, o al front o al back. Entonces, yo personalmente prefiero hacerlo con un repositorio individual, el front por un lado y el back por otro. Las Te ven las carpetas. carpetas pequeñitas Sí. y te No. preguntan que han creado las carpetas con NPX. Yo siempre he usado NPX. Esto me crearía, no me crearía ningún conflicto. En muchos blogs, creo que incluso en la documentación oficial me pareció verlo, te dicen que sí que puedes llegar a tener ciertos conflictos. Entonces, es recomendable que utilices siempre o NPM o YARN dentro del mismo proyecto. A mí me ha pasado antes, por ejemplo, que hice una pequeña prueba para ir recuperando un poco el toque de React, porque llevo 2 meses sin tocarlo, literalmente. Y no me ha dado problemas, pero ha llegado un momento que por estandarizarlo un poco he tenido que borrar todo lo que había hecho con NPX, o sea, con Node, que eso es simplemente, con NPM, perdón, que simplemente borras la carpeta Node Modules y luego borras el package log y ahí ya podrías hacer una instalación limpia con YARN para unificarlo todo, ¿vale? Entonces, se puede hacer, pero es mucho más recomendable tener un único gestor de paquetes por proyecto. Haz un pelín más de control más. Aquí es que no puedo. No puede. No, ¿Y lo puedes hacer vamos. más tú? A la izquierda pone back y a la derecha pone client. No, no estáis viendo nada. O sea, no hay nada importante. Vale. José, te puedo dejar el link. Bueno, el lurk. ¿Qué es eso? Que vi que usas lit. Lit, tengo pensado explicarlo en un proyecto aparte. O sea, en un directo aparte. Yo he creado la carpeta con NFX. ¿Está bien o mal? Está bien, está bien. O sea, si queréis luego, mira. Vamos a hacer una cosa. Voy a borrar la carpeta client y lo voy a hacer yo también con NPX para que luego, si os sale algún conflicto, lo podamos solucionar entre todos. No hay problema. Se ven pequeñitas las carpetas. Vale. RM-RF, esto es para decirle que borre carpetas de manera recursiva y sin preguntarte. O sea, para poder borrar carpetas que tienen contenido, perdón. Vamos a utilizar NPX como habéis usado vosotros, que no hay ningún problema. Ah, que no salen los links. Claro, es que están capados. ¿Qué es lo que querías pasar, patatilla? Se podía activar que salieran los links. Sí, ¿te acuerdas dónde era, Sara? Te investigo. Cojo los apuntes de Sheila. Hola, Dave Moreno, ¿qué tal? ¿Qué web vas a hacer? Vamos a hacer una aplicación. Esta de aquí, este to-do list, la vamos a estar haciendo con React, vamos a utilizar Jest para testear las funciones, vamos a utilizar Ensign para testear los componentes que hagamos con React, vamos a estar utilizando Styled Components y SAS para poder enseñaros cómo interactúan estos, cómo interactúa, o sea, cómo se puede utilizar SAS y Styled Components dentro de React. Vamos a estar utilizando también Storybook, que es una herramienta súper útil, muy fácil de utilizar y muy completa que nos permite documentar todo nuestro código para que imaginaos que esto me ha pasado cuando me incorporé al BBVA, utilicé esta aplicación de Storybook y me sirvió mucho. Imaginad que tenéis un proyecto ya muy desarrollado con cientos de componentes y llega una persona nueva. Entonces, antes de tener que ir enseñándole uno a uno cómo funcionan los componentes, esta documentación que nos genera Storybook, o sea, nos ejemplifica todo, nos dice todos los parámetros que le tenemos que pasar, nos da una descripción de todo, nos pone ejemplos, nos permite copiar el código, un montón de cosas. Te había pasado lo de Byte.js para que le echaras un vistazo. Ah, vale, gracias, Albert.
By the way, desarrollando una aplicación con React. Desarrollando. He puesto desarrando, hostia. ¿Puedes cambiar, Sara, el nombre del directo? Sí. Hostia, no me he dado cuenta. Qué grande. Gracias, Tim Moreno. Qué grande. Lo puede mandar por susurro o algún mod y ellos lo ponen. Buenas, César, ¿qué tal? Pues aquí estamos ya empezando la aplicación. Luego lo subes a YouTube, es que ando haciendo deberes con VP, supongo que será WordPress. Sí, yo que sepáis que todos mis directos que haga van a estar siempre subidos a YouTube y clasificados por listas. ¿Lo vas a subir a GitHub? Por supuesto, no hay ningún problema. Tenía pensado al final del directo crearos un repositorio para que lo vayáis teniendo. Vale, pues vamos a ir. Esto ya se tiene que haber creado. Vale. Vamos a borrar la carpeta back de momento porque no la vamos a utilizar. Hoy vamos a estar enfocados al front. Entonces, vamos a ir a Maya. LS. Creo que ya nos trae Git instalado. Sí, vale. Vamos a abrirlo con Visual Studio Code. Y voy a hacer esto más grande. A ver si poniendo... ¿Qué me ha dicho Serila? Vale, y diciéndome si aquí lo veis bien. Por aquí, pasando a saludar y a ver qué tal va el directo de hoy. Pues esperemos que vaya bien. Que ya es con React y yo tenía muchas ganas. No sé si estabas antes cuando lo he dicho, pero llevo más de 2 meses sin tocar React. El 20 de mayo me suscribo. Me encanta cómo explicas y la paciencia que tienes. No, hombre. Muchas gracias, Wiki. Se agradece mucho. ¿Cómo te quedan ganas de programar después de las 8 horas de curro? Yo estoy en la mierda. Pues porque tengo mucho mono de React. Y eso ayuda bastante. Se ve perfecto. Se ve bien. Vale, genial. No sé qué he puesto aquí. A ver, React. Esto es la estructura que os dan por defecto cuando utilizamos el npx create React app. Vamos a analizarlo un poquito. Node Modules es la carpeta donde se instalan todas las dependencias que necesita el proyecto. Aquí está instalado React, está Babel. Por norma general vais a ver que la carpeta Node Modules tiene cientos, no sé si miles, pero cientos de carpetas. Estas carpetas son porque a lo mejor imaginad vosotros que instaláis Babel, que le tenemos aquí el primero. Babel no está, a lo mejor, no sé exactamente cómo está, pero Babel a lo mejor necesita de otra dependencia que se llama bcode, esta de aquí, ¿vale? Entonces, cada vez que instalamos una dependencia y esta a su vez tiene dependencias, se van instalando todas dentro de esta carpeta de nuevos modules. Luego, la carpeta public. Aquí es donde se va. Esto de aquí es la carpetita que tendríamos que. Perdón, es la carpeta donde nosotros estamos creando nuestro archivo HTML y estamos diciéndole a React que aquí va a ser donde va a tener que incorporar toda la aplicación que nosotros hagamos. Esto evidentemente se puede cambiar. Nosotros aquí en el index.js le estamos diciendo que monte la aplicación, que la renderice en un div, bueno, en un elemento que tiene el ID root. Y que sepáis que esto de aquí hace referencia a la carpeta public de index.html. A la carpeta public, perdón, al archivo index.html. Entonces, por aquí es donde deberíais cambiar también, por ejemplo, el title. Vamos a poner merge to-do list, por ponerle algo. Y ahora, por ejemplo, por si alguien se lo está preguntando, ¿cómo se subiría? ¿Qué es lo que tendríamos que subir nosotros al servidor de producción? A la hora de hacer el deploy, vamos a hacer el comando que nos viene pensado para ello. Porque los servidores, o sea, a no ser que estemos utilizando Next, evidentemente, cuando nosotros desarrollamos una aplicación con React, tenemos que pasarla a HTML y a JavaScript y a CSS puros. Entonces, vamos a examinar el package.json. Y este archivo de aquí nos da información acerca del proyecto, ¿vale? Name, se llama MyApp. ¿Por qué se llama MyApp? Porque cuando copié el comando de npx create React App, se me olvidó cambiarle el nombre. Entonces, donde pone aquí
npx create react app myapp, esto de aquí, si hubiera hecho client, que es lo que he hecho antes, pues aquí en la propiedad name pondría client. Luego la versión, si es privado, las dependencias que necesita nuestra aplicación para funcionar, no confundirlas con las dependencias de desarrollo, porque las dependencias de desarrollo son dependencias que vamos a estar necesitando nosotros únicamente a la hora de estar desarrollando nuestra aplicación. Voy a leer un momentito el chat, la verdad me da mucho. Hostia, yo estoy con React y llevo así un par de años. Que te envidio, macho, que puedas estar currando con React 2 años. ¿Ya lo empezaste o apenas lo vas a empezar? Prácticamente estamos empezando. Lo que te has perdido ha sido un poco la encuesta para ver qué es lo que hacíamos. Ayer lo mencionaste, así que se me da bien y quiero aprender React. Perfecto, la verdad mola mucho. Pues sí, la verdad es que de las tres opciones que hay así de más famosillas de React, Vue y Angular, a mí es la que más me mola. Después Vue y luego Angular. Y luego estoy probando Svelte, que también me está gustando mucho. Vas a meterte con patrones de diseño y demás. No tenía pensado, la verdad. No tenía pensado. Si queréis, eso lo podemos hacer para otro directo. Porque la verdad, ahora mismo no se me ocurriría cómo hacerlo, sinceramente. Así que eso lo miro, lo preparo un poquito y hacemos otro directo, si queréis, otro día con patrones de diseño. Este directo que lo he grabado, vale. A ver, entre medias, como todos. Python, PHP, Next.js, Node. No te preocupes. Vale. Lo malo es que React todavía no ha llegado a ser framework. Claro, está considerado, creo que, librería. Porque nos ofrece como unas funciones ya hechas para poder nosotros desarrollar todo nuestra aplicación. Mientras que un framework, que es por ejemplo Angular, nos obliga a seguir ciertos patrones y ciertas maneras a la hora de desarrollar nuestro código. Ya he toqueteado React y me gusta y más o menos lo entiendo cómo funciona. Genial, cero. Esto con práctica te aseguro que se entiende muy bien. Tomaremos más adelante las opciones que perdieron en la encuesta. Los otros desafíos, sí, claro, se pueden hacer más adelante, no hay problema. Para mí es un framework igual. Los siguientes. Sí, claro. Porque si sigues guías de buenas prácticas, no hay tantas maneras, efectivamente. Yo la verdad es que si a mí una persona en una conversación me dice que React es un framework, hablándolo de ello, y luego otra persona me dice que es una librería, yo no voy a poner ninguna pega porque me da igual, la verdad. Vale, vamos a seguir viendo el package JSON. Esto de aquí son los scripts. Estos scripts que ponen aquí, que están declarados, que pone start, build, test y eject, son los scripts que nosotros tenemos que lanzar para... El primero es para lanzar el entorno de desarrollo. Esto nos va a levantar un servidor y va a hacer que cuando pongamos en la URL localhost 3000, se nos cargue la aplicación de React que estamos haciendo. Cada proyecto será así, front y back. Iremos viéndolo. Mi idea es de momento hacer esta aplicación de tipo MERN e ir preguntándoos por Twitter y por YouTube, a lo mejor también me lanzo a hacer encuestas, ir preguntándoos qué es lo que os va apeteciendo. Pero sí, la idea es un poquito, otro día a lo mejor, pues hacerlo con Vue, porque yo Vue lo tengo oxidado, lo toqué hace año y medio y no lo volví a tocar y me gustaría volver a tocarlo y eso a lo mejor podríamos ir aprendiéndolo todos juntos, ayudándonos. Con Svelte, también Svelte le tengo muchas ganas. Con Lead también, ese va a ser otro taller aparte. Si quieres que te echen a mano alguna vez o un proyecto colaborativo, avisa y hago pull request. Muchas gracias, Dean Moreno, se agradece. Svelte me parece muy interesante, sí. Muy, muy sencillo, además el otro día lo estuve echando una mano, o sea, un vistazo y era muy intuitivo. Vale, el build es el comando que nosotros vamos a lanzar para decir, vale, ya hemos desarrollado toda nuestra aplicación con React, con todos nuestros archivos de JSX, con los styled components, con todo lo que sea. Vamos a coger todo eso y vamos a hacer lo que se llama un bundle, es decir, juntar todo en un archivo que pueda entender nuestro navegador. En este caso nos crearía un archivo de index.html, unos scripts de JavaScript y CSS creo que no lo crea porque te lo mete todo en una etiqueta style en el,
En el head, creo recordar. Por eso quería lanzar también el comando de build para que veamos qué es lo que lanza, porque crea una carpetita aquí que se llama build. Luego test es el comando que nos permite lanzar todos los comandos con Jest, que viene ya instalado por defecto. Y aquí luego nosotros, cuando lleguemos, tengo pensado hacer dos tipos de comandos. Tengo pensado hacer uno que va a ser test. ¿Cómo lo podríamos llamar? Utils. Bueno, más que utils. Unit, de unit test. Y que fuese igual que esto. Pero aquí en el path, que no se pone así, se pone de otra manera, decirle que solamente lance los tests que se encuentran dentro de la carpeta utils, porque ahí es donde vamos a ir metiendo todas nuestras funciones. Y luego, aparte, también crearé otro comando que se llama test components, que este va a ser, lo que va a hacer es testear todos los componentes que estén dentro de la carpeta components, valga la redundancia. Esta será el que nos lance los tests de interfaz, que nos van a decir que todos nuestros componentes están bien desarrollados. ¿Y crees que...? Sven. Oye, no puedo canjear lo de hidratación. Es que lo pusimos cada 5 minutos. No sé si a lo mejor es mucho. Se puede bajar el tiempo. Sí. ¿Cómo se llama tu canal en YouTube? Exactamente igual que aquí, La Comarca Digital. ¿Hay comandos? Si lo puedes pasar por ahí, Sara o Saila, si lo estás escuchando. Sí, lo paso. No sé si... ¿Con Java se puede hacer desarrollo web? Sí, pero si quieres utilizar Java en desarrollo web, te diría que tirases hacia Spring para construir el... o Java puro, pero para construir el back. No construyas páginas web con Java puro porque es horrible, es horrible. No te puedes hacer una idea de lo horrible que es. ¿Se puede hacer el backend? Claro, efectivamente. O sea, se pueden hacer ambas cosas, pero es mucho mejor hacer el backend. Es más potente, Java es muy seguro, de hecho. No le digas eso, jaja, no se puede ya. Bueno, venga, dejémoslo así, no se puede. Me pone esto, recibí todas las recompensas de esta transmisión. Vuelvo para comprobar la próxima. ¿Eso lo puedes echar un vistazo, Sara, a ver qué es lo que se ha podido...? Sí. Gracias. Estamos en ello. Y luego este de aquí de Jekt, os voy a ser sincero, no tengo ni idea de lo que es. No lo he usado nunca. Entonces, vamos a lanzar el npm run build. Esto pues va a lanzar, esto es un alias, el build es un alias a lanzar esto de aquí. Vale, te dice que está creando un build optimizado para producción. Perfecto, ya lo tenemos. Y ahora aquí ya se nos ha creado una carpetita, esta de aquí de build, que tiene el index HTML, fijaos lo que mete aquí, o sea, es que comprime todo, lo ofusca, me parece que se llama así, o sea, lo ofusca todo, y este es el archivo que nosotros serviríamos, el que subiríamos, este es el que habría que subir a GitHub Pages, creo, si, o sea, la carpeta build es la que habría que subir a GitHub Pages para poder publicarlo ahí. Luego, pues bueno, nos crea también el manifest, que esto de aquí es por temas de caché, por si es una aplicación web progresiva, es decir, que se puede instalar. Los robots, esto de aquí no recuerdo para qué era, ahora mismo. No sé si era por temas de SEO para que se inyectasen los motores de búsqueda de Google, me parece. Y luego en el static, ah mira, pues ahora sí que lo hace así, yo pensaba que te lo embutía todo en el index. Vale, pues te crea aquí los archivos que van a estar importando. Si examinamos el archivo index.html, seguramente tengamos una referencia. Mira, el main, 8 tal no sé qué, tiene que estar por aquí. Es el CSS, perdón. 8 tal, ¿veis? Pues os lo crea y os lo mete aquí automáticamente. ¿Por qué yo no tengo eso de test components? Porque eso es un comando que he creado yo, o sea, bueno, que no he creado todavía. Por defecto tú tendrás estos de aquí, porque es lo que se nos añaden cuando creamos un proyecto con React App. Lo que había puesto yo de test dos puntos components es un test, perdón, un comando personalizado, que no se extrañe meteros en una aplicación
de otra persona o del trabajo y ver que aquí tenéis a lo mejor 25 o 50 comandos personalizados, porque yo lo he visto, os lo juro. Entonces, estos son los que nos da React por defecto, pero luego nosotros podemos seguir añadiendo más. El de Components, ese va a ser con la intención de lanzar los tests que se van a encargar de testear los componentes con Ensign. Java es horrible, utilizad Kotlin, es más fácil y mucho mejor. Pues Java hace años que no lo utilizo, nunca llegué a utilizarlo para montar un bug muy robusto ni muy fiable, la verdad, solamente lo vi en el grado superior. Y Spring no lo toca. Si dice Dave Moreno que es mucho mejor y más fácil, yo le creo. Node.js o Django. Mira, utiliza Django también antes que Java, yo creo. Bueno, depende de lo que necesites. Y si sabéis JavaScript, no, efectivamente. Kotlin tiene una similitud con CSS para lo de los estilos, ya que Kotlin trabaja con widget. No tengo ni idea. 10 scripts de pre. Claro, es que aquí puedes tener... puedes tener 1000 configurados. Entonces vamos a ponernos ya a desarrollar esto. Vale, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Como la idea es ir desarrollando los componentes de manera aislada e ir viéndolos y creando una documentación, vamos a instalar también ya Storybook. Storybook es, como os he comentado, una herramienta que nos permite crear documentación viva de los elementos de los componentes que nosotros estamos realizando. Hola Rafael, muchas gracias por el follow. Vale. Es esta de aquí, Storybook UI Component Explorer for Frontend Developers. Le damos a Get Start. Esto de aquí es la herramienta que se nos instala, ¿vale? Ahora vais a ver cómo se lanza porque es súper sencillo. Vamos a darle a empezar. Y por aquí tiene que haber una instalación. Vale, nos dice que utilicemos esto de aquí, npx sb, que es de Storybook, init. Entonces nos venimos aquí, lo pegamos. Y lo primero que va a hacer es detectar el proyecto en el que estamos trabajando. Creo que es el primer mensaje que nos muestra. Voy leyendo el chat mientras. Vale. Eso quería saber, ¿cómo se conecta? ¿Storybook te refieres, Tero? Es automático. Tú lo lanzas y el propio Storybook ya se instala y te crea un comandito para poder lanzar el servidor de desarrollo. Perdón, de Storybook. Vale, detectando tipo de proyecto. Esos caracteres raros no sé por qué salen. No sé si puede ser por el Git Bash, no tengo ni idea. Esto luego lo que nos va a hacer es crear una carpeta que se llama Storybook, creo, y otra carpetita dentro de SRC que se llama Stories. Y ahí nos van a poner un par de ejemplos sobre todo lo que se puede hacer con Storybook. Perdonad la espera, no sabía que esto iba a tardar tanto, la verdad. Y bueno, ir contándome, ¿alguno más aparte de Dave Moreno? Creo que era, ¿no? Me parece que sí, sí. ¿Alguno más tenéis experiencia con React o habéis hecho algún curso? Vale. Vale, por curiosidad, entiendo que hay alguien más, por lo que hemos estado hablando antes, que está siguiendo también el workshop, ¿no? Si hay alguien que haya instalado ya Storybook, que me lo comente, porque ahora, si os dais cuenta, aquí ahora tenemos ya, deberíamos tener un package lock, que es posible que se haya eliminado. Vamos a ver un momentín con git status, qué es lo que ha pasado. Ah, pues no. Cuando tengas un momentín, ¿me puedes pasar el canal de Twitch? ¿El canal de Twitch? Sí. ¿El canal de Twitch? Sí, claro. Sí. Estamos lidiando con unas cosas internas. Ah, vale. Vale, ahí te lo paso. Muchas gracias.
Yo estoy pasando de Angular a React. Yo creo que es buena idea, buena decisión. Por mi experiencia, por las ofertas que me llegan a mí a LinkedIn, hay muchísima más oferta de React que de Angular. Y de Vue también hay un montón. A ver, que estoy iluminado aquí, me voy a poner así. No, y sí, a medias. Yo estoy pasando de... Vale, yo medio, medio estoy aprendiendo. Vale. Os tengo que pasar un curso de Udemy, que es uno que me hice yo cuando empecé a estudiar React, que es muy bueno. Además le tengo que tener por aquí. Mi aprendizaje aquí. Este de aquí, el de Universidad de React. Pepe, una cosita Dime. que me he explicado mal. Que necesito que me pases la contraseña de tu. Ah. Perdona. Nada, nada. Ahí Que la para tienes, cambiar cero. una serie de cosas del chat lo necesitamos. Vale, pues este curso de aquí es muy bueno, ¿eh? De verdad creo que es de los mejores cursos de habla hispana que hay en Udemy. Es para quitarte el canal, ¿vale? Así que mientras Dorian saca el suyo de React, si queréis podéis ir haciéndoos este y luego se le cogéis el de Dorian también. ¿Qué diferencia y en qué caso se utiliza Class Components versus Functional Components? Los Class Components suelen ser ya proyectos que están un poco de legacy, porque con los componentes funcionales ya no hay nada que no puedas hacer o sea, todo lo que haces con los Class Components ya lo puedes hacer con Functional Components. Antes de la llegada de los hooks, los componentes funcionales también se les llamaban componentes bobos, porque no tenían estado, lo único que podían hacer era ser presentacionales, solamente podían recibir props y pintarlas, pero no podían tener su propio estado dentro. Entonces, con la llegada de los hooks, se fue migrando todo a los componentes funcionales, porque ya pueden tener estado, que es el hook del use state. Entonces, a día de hoy, si tienes la oportunidad de empezar un proyecto, si puedes hacerlo con Functional Components, mucho mejor, porque con Class Components viene bien. Por ejemplo, en el curso que os he pasado, te explican también una evolución. Primero te habla todo del ciclo de vida y todo lo de los Class Components. O sea, todo el ciclo de vida de un componente con Class Components, y luego te lo va migrando todo a componentes funcionales y se entera uno muy bien. Yo he hecho cositas sencillas, ya que me estoy viendo el curso de React de John Mircha. En la página de React la documentación está muy bien explicada. La verdad es que la documentación de React está bien. No es como la de Angular, a mí me cuesta un poquillo seguir esa cuando he intentado meterme con ello. Si estás con Yarn, tendrás un Yarn lock. Es que no sé si antes, cuando he hecho el NPX, no sé si me he instalado con Yarn. Me ha salido esto. Do you want to manually choose a storybook project? Type to install, yes or no. ¿No te lo ha detectado automáticamente, Ángel? ¿Dónde has lanzado el comando? Por curiosidad, porque es muy importante que lo lances en la raíz de tu proyecto de front. Es decir, si hago un ls, si haces un ls o un dir, si estás en la terminal de Windows, tienes que tener el listado que te tiene que dar: es el README, el Build, el Node Modules, el Package. Porque si no, te lo intenta instalar en la carpeta en la que estás. Entonces ya lo tienes que decir en la carpeta donde tengas el yarn lock, creo, el package JSON, perdón, para que te lo pueda detectar, porque supongo que internamente esto se basará en las dependencias que hay instaladas. Para quitarte el canal. ¿Dónde instalaste Storybook? En la carpeta, claro, en la que te decía, perdón, que eso lo tenía que haber dicho antes. Es en la carpeta raíz del proyecto. Busca Storybook y copias el CLI en el terminal. En el curso que vas a sortear. Yo cursos no tengo. Y sortear, pues no sé. De aquí a un tiempo lo mismo, no sé, sorteo suscripciones o Algún algo de sorteo, eso. sí. Algún sorteo sí que habrá que hacer, hombre, pero de momento no he pensado ninguno.
Estoy esperando para canjear el curso de Dorian. Sí, pues ahorra y eso. Pues mira, podría hacer yo también algún sorteo de una suscripción al curso de Dorian. Hasta que tenga yo algo, es eso. ¿Qué tal es el de Fernando Herrera? El de React no lo he visto, pero con Fernando Herrera aprendí TypeScript y lo aprendí muy bien. Y casi tengo las nalas. Mucho ánimo, Baldi, que ya queda poco. Yo tengo las 35.000 nalas para el curso. Perfecto. A mí me falta un poco. Me sale esto. Vale, puede que sea por lo de la tarjeta, por lo de la carpeta. Es un poco confuso porque la documentación oficial de React está hecha con Class Component. Lo mismo no lo han migrado todavía. Hay una regla en la informática que dice, si algo funciona, no lo toques. Muchas veces es mejor eso a intentar hacer algo nuevo, pero bueno, se refiere más yo creo que a otro tipo de informática. Las Class Components no es tan difícil de entender. No, no, de hecho, no es mala idea empezar con Class Components y poco a poco ir migrando. Ah, que estoy fuera. ¿Qué hago ahora? Vale, pues Ángel, tienes que ir a la carpeta donde hayas instalado el proyecto. A ver cómo te lo puedo decir visualmente. Tienes que estar en la carpeta de MyApp, o como la hayas creado tú, que aquí es donde tienes todo tu proyecto. Es en la carpeta donde tienes la Node Modules, SRC, el Gitignore, el Package.json. Y aquí, si tienes instalado Bash, le puedes dar a Git Bash Here. Eso te va a abrir una terminal. Que si hacemos un pwd, te dice la ruta en la que estás y efectivamente te la abre aquí. Y aquí es donde haces el comando para instalar Storybook. A mí lo cuesta entender hasta el momento son las props. Las props son básicamente información que tú pasas de un componente a otro. No es más que eso, es información que pasan componentes padres a componentes hijos. A mí me dio error F. ¿Dónde lo lanzaste, Neko? Buenas tardes, consulta. ¿Cómo haces para relacionar colecciones en Mongo? Tenías que tener. ¿Cómo se llamaba? Tenías que tener el ID de Mongo que se te genera, lo tenías que tener guardado en un campo de Mongo. Y luego, si estás utilizando Node, supongo que se puede hacer con cualquier otro back que utilices, pero con Node y con Express. Cuando utilizas Mongoose, que es lo que se utiliza para conectar Node con Mongo, hay una opción que se llama popular, que es a partir del ID que tú tienes guardado en esa propiedad, en ese registro, te lo va a traer inyectado. Es decir, os lo voy a poner con un ejemplo gráfico porque se va a entender mucho mejor. Así rapidito. Uy, le he dado a Go Live. Cuando Vale. puedas, echa un vistazo a Discord, por favor. Porque no me carga la contraseña que has dado. Punto de minúscula. O sea, lo que es el nombre de usuario. Ok. Ah. Repasa. Es que he puesto. Vale. Sustituye. Que falta una cosita. Amigo. Con las prisas. Vale. Lo que quería aquí era poner en formato JSON para explicaroslo. Vamos a simular que tenemos aquí un registro de Mongo, ¿vale? Tenemos. Hola, Asturix. ¿Estás Turis? Muy buenas, Asturis, ¿qué tal, tío? Vale, tenemos el ID, que suele ser un. Bueno, es un chorizo. Yo qué sé. Esto, por ejemplo, ¿vale? Tenemos aquí el name. ¿Qué lo he preguntado? Ken, vale. Tenemos a Ken. Y aquí, por ejemplo, imagínate que tiene otro registro de otra colección de Mongo que podría ser. A ver, una persona. Bueno. Yo qué sé, curso. Supongamos que cada persona está impartiendo un curso, ¿vale? Entonces, aquí tendrías un ID de Mongo que no recuerdo ahora mismo cómo se ponía, si era. Sí, pero vamos, el caso es que tú tendrías aquí. Tendrías lo que es solamente el ID de ese registro al que está haciendo referencia, ¿vale?
Tenía que ser de un tipo especial en Mongo. Ahora te lo busco un segundito. Y luego, cuando tú te traigas los datos desde tu back y utilices esa opción de populate, lo que va a hacer esto a la hora de devolvértelo es, en lugar de devolverte curso y el ID, lo que va a hacer es hacer una consulta interna y en lugar de devolverte el ID, pues lo que va a hacer. Bueno, soy Jimmy Sáenz y 10 minutos programando. Muchas gracias por el follow, se agradece mucho. Lo que os decía, entonces, en lugar de devolveros solamente el ID, va a donde está esa ID, va a meteros lo que es el registro de ese ID al que hace referencia. Entonces, aquí curso con su. Perdón. Joder. Pepe, un segundín, necesito el identificador que te ha llegado al correo. Vale. Al correo pone o a una aplicación de. Introduce el código que se ha enviado a la aplicación de autentificación. Sí, vale. Disculpad un segundito por esta pausa. Disculpad. A ver, un segundo. Vale. Vale. Entonces aquí te devolvería el curso con el ID. Da, lo que sea. El nombre del curso, curso de React. Y esto es lo que se llama popular en Mongo. Buah, me queda más atrás en el chat. Perdón, mira, Vale. No, 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 no te preocupes. te lo voy a ralentizar un poco más, ¿vale? A ver, de teclados. A Sheila debe estar ya cerca de las 100.000 nalas, yo creo. Guau, Ángel, tío, listo, ya gracias. tiene que Vale, tener perfecto. mogollón. Instalo Enzyme y Emsi2JSON. De momento no, de instalar, instala Enzyme. El Enzyme2JSON creo que no lo vamos a necesitar. Además, no me suena, no sé exactamente qué es. Vale, Neko también lo arregló. Vale, perfecto. Buenas, Asturis. Paso la documentación de Mongoose, ahí lo explica bien. Ish. Vaya, ahora la paso yo, un segundito. Ah, vale, ya, en teoría ya podrías enviarlo, Ángel. Rafa, perdona. José, ¿ya tienes Discord? Estamos, tanto Dorian como yo, estamos en el mismo servidor. Donde está el canal de Dorian, a continuación justo está el mío. Está ahí mi sección. Bueno, mi sección, mi canal. Quería comentarte algo. Pues si quieres dejarlo por ahí o mi usuario, ya sabes que es el de F41S4N. Estamos haciendo una aplicación de to-do list, Asturix, pero con React. Y la vamos a hacer de tipo Mern. Vamos a hacer en otros directos todo el back. Vamos a hacerlo con Node, con Express, con Mongo. Utilizaremos Mongoose dentro de Node para poder conectar Node con Mongo y poder hacer las consultas y crearlas. Bueno, para hacer las consultas en general. También vamos a hacer test unitarios y test de componentes. Vamos a crear documentación con Storybook. Vamos a utilizar Styled Components. Un montón de cosas. Es el mismo de Dorian, efectivamente. No funciona, lo siento. Tengo que mirarlo bien. Tampoco vale. Sí, efectivamente, con googlear lo de Mongoose. La documentación de Mongoose, además, es una documentación que está muy bien, la de Mongo en general. Que, por cierto, si queréis. Estudiar Mongo, que sepáis, me dijo un profesor del bootcamp, que este era un senior que llevaba literalmente desde que salió JavaScript trabajando con ello, que si tienes la certificación de Mongo puedes llegar a conseguir curros de 100K en adelante, o sea, es un pastón lo que se cobra si sabes Mongo a un nivel potente y tienes la certificación. Y no es difícil de aprender, la verdad. Me he pasado de las 100.000, santa madre de. Joder. Tiene para muchos cursos. Sí, tiene para tres cursos prácticamente, porque si tiene más. Yo no la pensé mucho para el follow. En cuanto vi Lord of the Rings Everywhere, qué grande. Gracias, soy Jimmy. ¿A qué hora haces directo? Pues lo más probable es que les haga a las 10. Si quieres, Neko, me puedes seguir en Twitter, que ahí es donde voy a hacer todos los comunicados cuando haga directo. El mismo día suelo hacer un tweet por la mañana para informaros de todo lo que va a haber. Y si hay que decidir sobre algo, pues haré encuesta también, como he hecho hoy.
Y a mí no me ponen a currar. Y a mí me ponen a currar con PHP. Qué injusticia de vida. Yo hace tres trabajos estaba currando con PHP. El siguiente ya fue con de full stack, con React, y con, bueno, con todo lo que yo quería, porque era el único desarrollador. O sea que ten paciencia y ponte a estudiarlo y según te vayan llegando ofertas, pues ve haciéndote un portfolio también con aplicaciones de lo que quieras trabajar. Y eso ayuda un montón. Yo lo poco que vi de Mongo me pareció un poco lioso, pero seré yo que estoy como un pez. Eso Asturias, de verdad, cuando lo estemos haciendo vas a ver que es muy sencillito. Sí, perdón, Obi-Wan, voy a seguir. Por cierto, la que hace mucho que no te veo, me parece. Vamos a seguir. Creo que era así. No sé, ¿puedes pasar, Sara, el link de Twitter, porfa? Sí, le he pasado. Ah, que a lo mejor es que Paso estaba. otra Vale, vez. perdón, perdón. No Vale, pasa vamos a nada. seguir con lo del storybook. No sé ni dónde me Tú había no quedado. puedes poner y Twitter. No, no me ha dejado. Tengo limitaciones dentro de mi propio canal. Tengo más poder. A ver, ¿dónde estaba? Creo que estaba lanzándolo en una terminal. Esto de aquí, vale. Vale, ya tenemos Storybook instalado. Fijaros en esta carpetita de aquí, que es la que se nos ha instalado, que aquí está la configuración de cómo se utiliza. Aquí te está diciendo que las historias van a ser todos los archivos que tengan un nombre de archivo, punto stories.mdx. Esto es para poder crear historias con Markdown. Y también os está diciendo aquí que también va a ser considerado una historia de Storybook. Ahora os explico lo que son las historias. Cualquier archivo que tenga un nombre y tenga también punto stories punto y una de estas extensiones de aquí. Luego, los add-ons de aquí, estos no sé yo muy bien qué son. Será a lo mejor información que necesita Storybook. Porque si os fijáis, aquí pone Create React App. No sé exactamente muy bien esto qué es, pero vamos, no es muy importante. Y esto de aquí, pues también parece que es otra configuración que la verdad nunca me he parado muy, muy en detalle. A ver. Luego, esta carpeta de Stories de aquí la podéis dejar para ver los ejemplos que se instalan por defecto y todo lo que se puede hacer con Storybook. Vamos a lanzar Storybook, valga la redundancia, para que veáis qué es lo que estamos haciendo con esto. Entonces, para lanzarlo es jar run Storybook. También, si estáis utilizando NPM, pues sería NPM run Storybook, no hay problema. Cero me pregunta si voy a utilizar Insomnia. Creo que así se llama. Pues no he oído hablar de ello, no, no, no sé muy bien qué es. Ahora que lo veo, con MDXJS tienes para que hacerte una estática a Markdown. Es para crear la documentación del Storybook. Vale, esto es. ¿Por qué preferís Yarn? En mi experiencia es un poquito más rápido. La verdad que me instala las cosas más rápidos que NPM. Pero vamos, que si quieres utilizar NPM, o sea, utiliza solo uno de los dos, ¿vale? O NPM o Yarn, pero los dos juntos procura evitarlo. Vale. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo primero voy a hacer un poquito de zoom para que lo veáis mejor. Ahí se debería ver bien. Esto lo que Sí, hace es debería nos. estar bien. Nos genera una interfaz muy moderna, por cierto, que eso es de agradecer, porque hay algunas interfaces como la de Mocha, me parece que era, o bueno, de una herramienta para crear test unitarios, que es un poco añeja, la verdad, vale. Entonces, aquí a la izquierda, esto que veis aquí de button, header y page, son los ejemplos que nos está facilitando Storybook para que podamos ver un poco qué es todo lo que podemos hacer. Si lo desplegamos, aquí tenemos que tenemos cuatro tipos de botones, ¿vale? Esto he hecho mucho zoom. Vale, ahí seguiréis de ver viéndolo bien, pero es simplemente para que veáis bien el componente. Tenemos el componente, el botón primary, que este de aquí se supone que es uno que habríamos desarrollado nosotros. Tenemos un secundario, tenemos un largo. Y tenemos, o sea, uno grande y otro que es más pequeñito. Estos componentes de aquí no los vamos a estar utilizando, ¿eh? Repito, solamente para que veáis qué es lo que se puede hacer con esto. Después, fijaros que en cada botón, aquí tenemos, donde pone controls, una serie de, vamos, una tabla. Esto de aquí son las propiedades. Bueno, de hecho, esto de aquí
Podemos estar cambiando el color del botón a nuestra voluntad. Le podemos decir si es primario o no, que bueno, ahí cambia el color de la letra. Le podemos decir que ponga otro texto. Le podemos decir el tamaño que tiene. Y todo esto es lo que vamos a estar haciendo luego y os lo voy a enseñar a hacer desde cero. Esta documentación de aquí, nuevamente es el componente botón, cómo quedaría un botón de tipo primario, y lo bueno que tiene es que si le damos a Show Code, os da un ejemplo perfectamente funcional, listo para copiar y pegar y empezar a utilizar los componentes que nosotros hemos desarrollado aquí. Esto de aquí es lo que os comentaba antes al principio del directo, que una persona que se integra a un proyecto nuevo y que tiene este proyecto Storybook o similares, ahora mismo no recuerdo alternativas a Storybook, pero es que Storybook es muy bueno. Hidrátate directamente. Sí, sí, sí. Bebe agua. Ay, agradece, sí. Gracias. Hablas vale. Muy bien y muy rápido. Se me ha ido lo que os estaba diciendo. Vale, sí, os estaba diciendo que una persona que se integra a un proyecto con Storybook, bien documentado, viendo todo esto de aquí, puede entender perfectamente cómo son los componentes que está utilizando la aplicación, puede entender también perfectamente las propiedades que necesita cada uno, tiene una descripción de cada propiedad que nos dice el tipo que es, nos dice para qué se está utilizando, nos dice si tiene un valor por defecto. Esto de aquí es cosa de Storybook que nos permite manipularlo en vivo. Lo que está pasando aquí es que, por ejemplo, cuando lo pongo a false, fijaros que esta propiedad de aquí de primary se quita. O el small. Aquí pone size, small. Ya sí. Podéis canjear hidratación. Está loco. Storybook bien hecho se vuelve una guía de estilos viviente y ayuda demasiado en design reviews. Efectivamente, es que con esto creas una documentación viva. O sea, haciendo esto, si lo haces bien, que a mí personalmente me gusta mucho hacerlo porque me gusta ir siguiendo este desarrollo, es que queda genial. Es que es la hostia, o sea, porque es que puedes dejar una documentación que está de puta madre para cualquier persona que llega nueva y lo ve. Es que es buenísimo. Ah, mira, está Alex. ¿Qué tal, tío? Gracias por la hidratación. ¿Estás tú también siguiendo el workshop? ¿O estás de oyente, como quien dice? Vale, ¿qué más? Aquí se nos marcaría también con un asterisco los campos que son obligatorios, es decir, aquellas props que tenemos que pasar sí o sí. Aquí nos está diciendo que el label tiene que estar obligatorio y tiene sentido porque el label, si os dais cuenta, es lo que le está dando un texto al botón. Ando dibujando en stream también, pero me pasé a saludar. Pues se agradece. ¿Qué estás dibujando hoy? Claro, no sé si lo sabes, que está Sara hoy también de moderadora, echándome una mano. Estoy por aquí, es mi primer día. Vale, entonces, vamos a ver cómo se puede construir todo esto. Aquí, bueno, este es el componente botón. Vale, este es el archivo, el button.stories.js, que se encarga de generar toda esta documentación de aquí. Aquí estamos exportando la configuración de nuestro componente, esto de example button. Lo que hace es decirle que va a estar dentro de una sección que se llama example, que es esta de aquí, y se va a llamar button, que es esto de aquí. Luego, el componente que vamos a estar mostrando en esta sección, le decimos que es el button, que es el que habríamos importado desde nuestro... es el componente que hemos importado, que nosotros habríamos creado. Y aquí le estamos diciendo... esto de aquí, de control color, de archetypes, background color, el background color hace referencia a esta propiedad de aquí. Y diciéndole a background color, esto de aquí, de control color, lo que estamos diciéndole es que nos añada este cuadrito de aquí para poder cambiarle el color. Como podcast te tengo un saludo, Sara y Sheila. Entonces, luego esto de aquí, el template, es para, según tengo entendido, porque yo esto no lo había hecho nunca, creo que es para que tú le dices
cuál va a ser el componente que tú vas a estar utilizando, te lo crea por defecto, o sea, te genera una plantilla, y luego cuando tú quieres crear estas variaciones que tenga tu botón o tu componente, lo exportas de esta manera, primary igual a template.bind. Y esto lo que hace es unirnos para que el componente primary que estamos creando aquí sea el componente botón. Y luego, mediante el nombre del componente que hemos creado, .args, y abrimos y creamos un objeto, aquí nosotros le vamos a estar pasando las propiedades, las props, que va a tener nuestro elemento. Aquí nosotros, por ejemplo, le estamos diciendo button, pero si le decimos button, bueno, primary button, y nosotros llegamos aquí, fijaros que ahora pone primary button, porque aquí esto a efectos prácticos es como pasarle las propiedades. Más hidratación. Entonces, nosotros aquí lo que haríamos sería crearnos un componente con todas las variaciones que podríamos tener. ¿Es necesario hacer un componente, uno de estos, por cada uno que... por cada variación que tengamos? Porque si os fijáis, podría ser primary, podría ser redondeado, podría ser secondary y small. Entonces, tampoco hay que pasarse con la documentación que vamos a hacer aquí, ¿vale? Puedes beber si quieres. Venga, estira también. Entonces, la documentación hay que ser racional y no documentar todo a lo loco. Porque nosotros aquí Storybook lo que nos está permitiendo con estos controles de aquí es poder cambiarlos y poder crearnos aquí nuestro propio componente personalizado. Imaginad que vosotros queréis llegar aquí y decir, vale, me quiero crear un botón que tenga el color rojo, el color de fondo rojo, que sea primario y que además sea pequeñito. Entonces, en lugar de tener un componente específico aquí con cada una de las posibilidades que tendría, lo que hacemos es manipular esto de aquí y luego copiaríamos el código. Entonces, ¿cómo se haría eso que hemos dicho? Pues venimos aquí, el color le ponemos a rojo, le decimos que es primario. Imaginad que esto es, por ejemplo, SizeNow. Y Small, ¿vale? Entonces, ya tendríamos aquí lo del onClick. Creo que no se pueden asignar controles por defecto. Eso ya, pero bueno, nos lo deja aquí ya preparadito. Entonces, para utilizar este mismo botón que hemos hecho aquí, bastaría con copiar esto, pegarlo en nuestro componente, en nuestra aplicación, y ya tendríamos el componente. Y repito, sin tener ni idea realmente de todo el proceso que ha llevado, porque aquí ya tenemos nosotros una documentación viva. Es que Storybook es la hostia. Pero te interesa más documentar los higher order components, ¿no? Los higher order components, si te soy sincero, todavía no he hecho documentación sobre ellos. Los higher order components son componentes que a su vez devuelven componentes, creo que era. Toman un componente base y le añaden poderes. Es decir, imagínate que tienes una lista y luego tú esa lista la envuelves en un higher order component. O sea, a ese higher order component le pasas una lista y ese higher order component lo que hace a lo mejor es ordenártela. Entonces tú, habiéndole pasado una sola lista, la funcionalidad de higher order component lo que hace es ordenártela, o de mayor a menor, por lo que sea. Parece muy práctico y fácil de usar. ¿Actualmente se usa en las empresas? Si no se usa esto, se utilizarán similares, pero sí, yo en la empresa en la que estoy, sí que se usa. Agarré medio tarde esto. Tengo una duda. Cuando alguien del equipo quiere usar ese componente, ¿lo descarga e importa desde Storybook? ¿O solo lo documenta y el equipo mantiene un repo aparte con su librería? Realmente, si tú estás trabajando en ese proyecto, ese componente que hay aquí existe porque lo has creado tú. Es el componente que tu equipo ha estado creando. Entonces, esto de Stories de aquí, nosotros lo que vamos a hacer es crearnos una carpeta que se va a llamar componentes. Aquí vamos a crear una carpeta por cada componente que vamos a realizar. Ahora os explico por qué. Sería button. Y aquí nosotros ya crearíamos el componente button con sus estilos, con su historia de Storybook, con su test funcional, con todo.
Nos vemos, chicos. Iré a ver cómo va Dorian con el Pokégame. Terminaré de ver el directo en YouTube que termine bien el directo. Muchas gracias, Baldi. Da recuerdos ya, Dorian. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Ah, documentas en el mismo proyecto donde trabajas. Ya entiendo, gracias. De nada. De todas maneras, tened en cuenta que a lo mejor los componentes están alojados en un repositorio externo. O sea, en un repositorio, perdón. Y tú te instalas solamente componentes de ese repositorio. Pero sí, vamos, que esta documentación, ese botón que estabas viendo aquí, existe porque nosotros le habríamos creado previamente. Y son los componentes que el equipo está desarrollando la aplicación. Claro, lo más inteligente sería eso, mantener tus componentes por separado, eso es. Os digo lo de la carpeta porque hay varias maneras de enfocar la estructura de tu proyecto. Os cuento cómo sería una manera, a mi parecer, mala, porque esto a la hora de escalar se vuelve un auténtico infierno. Una manera que puede que os encontréis es que dentro de la carpeta Components directamente tenéis a lo mejor el button.jsx, que aquí es donde está definido el componente. Luego también tenéis el button.css o scss o styles.js si estamos utilizando Styled Components. Y luego también tenemos el button.test.jsx, que esto sería para testearlo con Enzyme. Vale, ¿qué está pasando aquí? Que esto sí, si nuestra aplicación se compone de un único componente, valga la redundancia, de puta madre. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora imagínate que nosotros empezamos a agregar aquí componentes. Title.jsx. El componente title también tendrá su title.styles. Punto JS. El componente title también tendrá su title.test.jsx para testarlo con Enzyme. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí vais a acabar teniendo 1000 archivos y visualmente viéndolo va a ser un dolor, va a ser un dolor enorme, porque aquí estáis mezclando todos los componentes unos con otros. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo y que creo que es una buena, que vamos, sinceramente es una buena práctica? Agrupadlo en carpetitas, porque si os vais dando cuenta, conforme avanza el desarrollo web, parece que para una sola cosa está dividida en 20 más. Entonces, aquí nosotros tendríamos nuestra carpeta Button y ahora todos estos archivos que son de Button lo pondríamos aquí. Y luego toda la carpeta. O sea, todo lo relacionado al componente title lo cogeríamos y lo tendríamos aquí. Entonces, puedes tener 20 componentes, pero ya sabes que cada componente está aislado y todo lo que necesita ese componente para funcionar y sus tests están empaquetaditos dentro de su propia carpeta. Separas por componente o por lenguaje. ¿Te refieres, Albert, a hacer en plan componentes, luego a la misma altura de componentes styles, a la misma altura de styles y componentes test? Creo que te refieres a eso, efectivamente. Pero eso sigue siendo, considero que sigue siendo buena práctica porque sigues teniendo al menos una jerarquía, está todo separado, no están todos aglutinados en una única carpeta. Pasa que yo trabajo prácticamente solo en mi trabajo, es frontend, entonces estoy perdiendo esas prácticas porque me resulta imposible crear la interfaz, o sea, la librería UI, documentarla, testearla, etcétera. Entonces, uso algunas ya hechas, pero lo voy a investigar en algún proyecto personal. Vas a ver que en cuanto te pongas a hacerlo, es súper sencillo de utilizar. Personalmente, me gusta la opción que haces tú. Me parece más ordenado. A mí también. De hecho, me he decantado con esta porque ya he probado previamente todas esas maneras. Vale, entonces. La pregunta cero ya se ha avanzado mucho. Técnicamente todavía no hemos empezado. Estábamos viendo Storybook. Es Vale, que, a vale. ver, en los directos estos de aquí de realizando la aplicación de Mer, no penséis que va a ser un par de directos. O sea, estos seguramente sean pues unos cuantos. A lo mejor de 8 o 9 no bajamos. Entonces, vamos a ir poquito a poco porque hacer una aplicación de este estilo. Y no es compleja, o sea, realmente es una aplicación de to-do list, pero queriendo implementar todo lo que quiero hacer, que realmente es un buen flujo de trabajo, porque estamos cubriendo realmente todo, estamos cubriendo test unitarios, funcionales,
o sea, de componentes, documentación, pues está bastante bien. Vale, entonces vamos a empezar. Vamos a ver un momentito esto cómo era. Vale, pues vamos a crear el componente este de aquí, que es lo que parece ser un input. La verdad es que no tengo ni idea si este circulito de aquí es para crearlo ya marcado o no. Un pelín más de zoom. Sí. Vale, os decía que este componente de aquí, no sé si se supone que tú lo puedes crear ya hecho o no, lo cual no le veo mucho sentido. Entonces, no sé, si no va a hacer nada, creo que vería más sentido crear solamente el componente input e ir añadiéndolos. ¿Tú subes los directos cuando acabes a la app? ¿O a cada... ¿Tú sabes los directos? Cuando acabe la app, o sea, entiendo que si los subo a algún lado, los subo a YouTube. Dorian, ¿qué tal? Va a cero, supongo que ya estará acabando, ¿no? Porque no le quedaba mucho. Metes TDD, eso era el Test Driven Development, era lo de ir haciendo la aplicación. ¿Cómo era? Si me recuerdas cómo era lo de Albert, lo del TDD, porque es que lo he visto además en el trabajo hace poco, he dado un curso, pero no me acuerdo, macho. Sube los directos independientemente, efectivamente. Esto luego en YouTube está organizado en listas y todo. ¿El diseño lo has hecho tú? No, es de una página que se llama Frontend Mentor, que nos facilita los diseños. No tiene sentido, ¿verdad, Alex? Yo creo que le podemos quitar y dejar solamente el componente input. Porque es que no tiene sentido. Hacer los tests antes que la lógica. Eso. Joder, efectivamente. Pues lo quiero hacer así para que veáis cómo se hace. Porque... Ah, los tests. No, 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 no. Eso no lo he hecho, la verdad. Creo que nunca. Solamente a nivel profesional me refiero. En algún curso sí que lo he hecho. Entonces yo prefiero, enfocándolo a esto, a React, prefiero diseñar el componente. Y luego ya pasar los tests. Claro, lo del Test Driven Development, lo que está diciendo Albert es que nosotros sería hacer primero todos los tests con todos los casos de uso que esperamos que tenga nuestro componente o nuestra función, y luego desarrollar la función y pasar los tests. Entonces, de esta manera ya sabemos si lo hemos ido haciendo bien. El TDD creo que es ir haciendo código e ir haciendo que vaya fallando. Me suena que es lo que ha dicho, está muy ligado a lo que ha dicho Albert, pero me inclino más, me suena más lo que dice Albert, de hacer antes los test. Entonces, a ver, este botón de aquí realmente no lo vamos a necesitar. Y el title tampoco. Entonces, nuestro primer componente que vamos a crear va a ser el input. Y vamos a ir creando la documentación viva a medida que lo hagamos. Entonces, creamos la carpeta input. Importante en React, por nomenclatura, por convención, los componentes suelen empezar con mayúsculas siempre. Vale, vamos a crear nuestro input.jsx. También vamos a crear nuestro input.styles.scss. Perdón, JS para Styled Components. Una preguntilla. ¿Cómo queréis que hagamos los estilos? ¿Queréis que haga los estilos de tres maneras, con CSS, con Sass, con Styled Components? Haz una encuesta, Sara. A ver, a ver. Para que veáis cómo se integra CSS plano con React, Sass con React y Styled Components con React. En teoría es muy bonito, luego en la práctica hacer test es un coñazo. Un poco sí. Es que la teoría siempre es muy bonita. Pero bueno, a mí personalmente lo de los test también en cierta manera me gusta porque da paz a la hora de irte a dormir. Por ejemplo, sabes que tu componente no va a petar y no te van a llamar a las 2 de la mañana después de hacer un deploy. Como tú quieras, es lo mismo a fin de cuentas. Sí, es más que nada, Albert, por ver cómo se integra
cómo se tendría que importar en el componente cada uno de, de las variantes. A ver, ¿qué encuesta quieres hacer? ¿Cómo desarrollamos los estilos? Las tres parece excesivo. O sea, sería copiar los estilos básicamente, hacerlo solamente una vez, empezar con CSS y luego a pasarlo a SAS y luego pasarlo a Styled Components. ¿Qué opciones es simplemente tienes? Para enseñaros las... Bueno, haced la encuesta efectivamente y lo que salga. Vale, la primera. CSS... ¿Cómo? CSS... SCSS. SCSS, sí. Styled Components. Y la última es las tres a la vez. Es que estoy viendo que hay un poquito más de variedad. Si no te cuesta mucho trabajo, las tres estaría interesante. Yo encantado. A mí me gustaría ver cómo se integra con SAS. Me gusta más SCSS, pero también quiero ver cómo se hace con Styled Components. Testear ha sido mi meta 2021, y más que difícil, es un cambio de mentalidad. También es cuestión de no presionarte a tratar de llegar a un coverage del 100%. Testea lo que veas que es más relevante para tu proyecto de código. Hace poco vi una conferencia que decía exactamente lo mismo, que tampoco nos tenemos que obsesionar con que sea un coverage del 100%, sino tener cubiertas las funcionalidades más críticas. ¿Lanzaste la encuesta, Sara? Un segundo. Vale. Y no sé quién me había preguntado antes. Creo que era cero. Albert. Ya tenéis la encuesta. Muchas gracias, Sara. Me había preguntado Albert que si no creo que los Styled Components se ensucian un poco. A mí personalmente, visualmente, no me gusta cómo queda. Me gusta mucho más utilizar CSS puro o SAS. Pero es que las ventajas que nos dan los Styled Components, la verdad es que son muy considerables. Haz un ejemplo de cada y luego lo desarrollas como prefieras. No vamos a tardar mucho, ¿eh? Hostia, las tres opciones llevan el 83%. 6, venga. Mala idea, todos votaremos los tres. Claro, yo en el trabajo trato de testear lo que no se puede romper por nada en el mundo, efectivamente. No sé si es la mejor práctica, pero me salva. Yo creo que eso es una buena idea, no hay que obsesionarte tanto. Me da que va a salir las tres, yo creo que voy a ir empezando. Sí, sí. ¿Harás directo el viernes también? Me lo estaba planteando. Lo mismo le hago hasta las 12 también, como hoy. Hombre, un poquito más. El viernes, como no madrugas el sábado, pues le puedes echar un poco más, ¿no? Sí. Bueno, va ganando el terreno. Es que tener todo en el componente no me llama salvo el view por el orden que establece, claro. Pero no vamos a tenerlo en el componente, Albert. Vamos a tener un archivo con los estilos independientes y esos estilos los vamos a importar. Vale, pues parece ser que van a ganar las tres opciones. Efectivamente. Bien ganado. Pues vamos a empezar con CSS para que sea un poquito más rápido, que no vamos a tardar nada. Y este va a ser input.css a secas. Vale. Es un input sencillo que tiene un placeholder que pone create a new to do. Vale. Para que sea más rápido vamos a hacer una cosa, porque estoy viendo que esto de aquí, o sea, lo que envuelve al input, lo que envuelve a la lista y lo que envuelve a estas tabs de aquí, realmente es el mismo componente, es un componente que podríamos llamar panel, que tiene una sombra en ambos casos y recibe un contenido, o sea que vamos a crear primero ese componente porque va a ser también mucho más fácil, porque es darle un... darle un padding, un color de fondo y... Vale, tenemos nuestro componente panel.
Y vamos a tener aquí panel.jsx para crear el componente, el panel.css, el panel.stories.jsx para el storybook. Y también vamos a tener un index.js para exportar el componente. Esto de aquí es para que cuando nosotros estemos utilizando el componente panel, no tengamos que hacer import panel from components barra panel barra panel. Vamos a crear en el archivo index, vamos a importar el componente panel y lo vamos a exportar por defecto. Entonces, cuando lo importemos en otros sitios, solamente lo vamos a tener que importar así. Vale. Pues vamos a empezar. No sé si lo sabéis, nosotros ahora estamos utilizando la versión de React, la 17, me parece que se ha instalado ahora con el... React... Se señala... Me suena que es la versión 17 por la que va ahora React. Sí, la 17.02. ¿Por qué os digo esto? Porque en versiones anteriores había que utilizar para escribir JSX, que es lo que utiliza React, teníamos que poner el famoso import React from React. Esto ya se dieron cuenta. Estoy utilizando Windows por temas más que nada de que ya lo tengo todo montado aquí. Vino Alex, que es Firo, en el chat y me configuró todo el equipo de sonido. Estuvimos configurándolo todo aquí. Y por facilidad un poco, pues lo estoy streameando en Windows. Pero yo sería partidario de utilizar el Mac o con Linux. De hecho, a la larga probablemente acabe migrándome para allá. Vale, lo que os decía, que teníamos que poner el famoso import React from React. Se dieron cuenta de que era muy redundante siempre tener que ponerlo y ahora mismo ya no es necesario a partir de esta versión. Entonces, nosotros podemos coger y crear directamente nuestro componente. WSL2. No sé, ¿qué es eso? Cmaster, creo que es Cmaster. Usas extensiones para Storybook. Sí, para identificar cuáles son los componentes que va a tomar Storybook para mostrarle la documentación, tienen que ser el nombre del componente que estemos testeando o de la página incluso, porque podemos visualizar las páginas enteras en Storybook. Y tiene que ser el nombre, punto, stories, punto, y una serie de extensiones. Esas extensiones vienen configuradas aquí. Cualquiera de estas extensiones las va a interpretar Storybook como que son historias, siempre y cuando tengan este sufijo de aquí. Es el subsistema de Linux que tiene Windows. ¡Ah! Vale, vale. ¿Te refieres por curiosidad a esta de aquí? Ah, mierda, le he dado a actualizar. Bueno. Aquí, mira, tengo instalado hasta OhMyZSH y todo. Se ve muy pequeñito. Bueno, sí, tienes razón. Bueno, es que realmente para lo que hay que ver... O sea, aquí en la pestañita que pone Ubuntu, sencillamente. No sé si se refería a eso. ¿Se puede cambiar la versión del proyecto o tengo que volver a crear el proyecto? Si quieres cambiar la versión del proyecto, aquí le estás diciendo que utilice al menos de la versión 17 en adelante. Entonces, si tú quieres una versión en concreto, imagínate que quieres la 16.4, pues vendrías aquí, pondrías 16.4 y lo que tendrías que hacer es volver a instalar las dependencias para que se eliminase cualquier rastro residual que pudiese haber y no te dé conflictos. Entonces, para eso tendrías que borrar el package.log.json o el yarn.log, y aparte tendrías que borrar también la carpeta de node modules, me parece, y volver a hacer una instalación limpia con yarn install o con npm install. Creo que esa consola nueva usa WSL2, sí. Puede ser. Este proyecto está pidiendo TypeScript. Para más adelante, Albert, no te preocupes, que también lo tengo pensado. Yo me desinstalé el WSL System porque en realidad no lo utilizaba y además me consumía recursos en mi máquina. No sabía que chupaba bastante eso, la verdad.
Bueno, vamos a crear el componente. Tenemos tres maneras realmente de crear un componente, que sería con clases, que sería class panel extends. Bueno, aquí sí que habría que importar, creo, con React. Y esto extendería de React.react. Creo que era así, y aquí ya tendríamos nosotros nuestro constructor, tendríamos el return, perdón, el método render con su return del marcado del componente, pero vamos, esto es mucho mejor que lo veáis, o sea, que os hagáis un curso tal y vayáis viendo todo el ciclo. Nosotros, por ir más rápido y tal, porque si no nos entenderíamos un montón, que me enrollo mucho hablando, vamos a hacerlo directamente con componentes funcionales. Entonces, esto de aquí no nos hace falta. Son las 12:20. Ya. Lo mismo me estiro un poquito hasta las 12:30. Si tú necesitas irte porque mañana trabajas, sin problema, ¿eh? No te preocupes, pero tú también trabajas mañana. Vale, nosotros lo podemos crear con funciones normales y haciendo aquí un return de, pues eso, de un div que tiene la clase panel. Y esto de aquí recibiría un children, porque esto únicamente va a encargarse de poner dentro lo que nosotros le digamos. Y casi, casi, Albert. Sara está metida en la cama ya. En panel stories.jsx, ¿qué código va ahí? Ese es el código, ese código. Esta carpeta de stories es el ejemplo que nos da. Bienvenido, que falla. Muchas gracias por el follow. Y muchas gracias a Batufly también, que creo que antes no le dije nada. Así que muchas gracias también a ti por el follow. Esta carpetita de stories es la que nos instala Storybook por defecto. Y nos vienen instaladas unas historias, como os cuento, por defecto. Estas de aquí, del botón, del header y de una página entera. Entonces, en ese stories, en esos archivos .stories.js, .jsx, es donde tú creas lo que es el prototipo, el diseño realmente del componente o la página que quieres crear. Hola a ti también, Brian F. Sosa. Gracias por el follow. Vale, podemos hacerlo así. Children hace referencia a todo lo que vaya dentro de las etiquetas cuando llamemos a panel, es decir, cuando nosotros pongamos aquí panel y aquí pongamos nosotros, por ejemplo, un H1, un párrafo. Todo esto de aquí, todo lo que está dentro del panel, es lo que está, o sea, es a lo que hace referencia children. Entonces esto, si lo habéis visto en Pug, esto sería como poner lo del famoso block que hemos visto. Que todo lo que le pases dentro, pues te lo va a poner ahí. Vale, analizando el diseño de aquí, estamos viendo que el componente panel tiene padding por un lado. Bueno, yo creo que lo puede tener por defecto. ¿Vamos a hacerlo con ello o sin ello? Vamos a hacerlo de dos maneras, con padding y sin padding, para que veáis una cosa. Aquí vamos a añadir otra propiedad que se llama hashPadding. A ver. Yo me desinstalé, ¿vale? El directo se le olvida que trabaja mañana. Un poco, la verdad. Children es un parámetro o es un componente de Story o de React. Es de React. Children lo tienen todos los componentes de React y hace referencia a eso que os he comentado, a todo lo que se pasa cuando invocas, o sea, todo lo que se pasa dentro del componente, como cuando invocas una etiqueta como el div este de aquí, a todo lo que se pasa dentro de esas etiquetas. Dave Moreno, muchas gracias por el follow. Que tiemble el Banco Santander, que a José le está gustando streamear. En un año lo tendremos solo streameando, Albert. No sé yo, El BBVA, eso, que trabajo ahí, no el Santander. Que tiemblen todos los bancos. Vale, esta es una sintaxis que podemos utilizar de componente funcional normal, pero que sepáis que también podemos utilizar las famosas arrow functions. Y
de esta manera ya tendríamos el componente de igual manera, pero con arrow function. ¿Qué ventajas nos puede dar esto? Pues que si solamente... Calúa66, muchas gracias por el follow. Si solamente estamos retornando lo que es un marcado HTML, y el, o sea, un marcado JSX, y el componente no tiene ninguna lógica, es decir, no va a tener aquí ninguna variable, que en nuestro caso sí que lo va a tener, y ahora os voy a decir por qué, nosotros podríamos hacer esto directamente, siguiendo las reglas que tiene la arrow function. Nosotros podríamos hacer directamente esto de aquí. Uy, perdona. Podríamos retornarlo así directamente. Incluso podríamos prescindir de las llaves y devolverlo así un poco. Pero vamos, yo soy partidario de englobarlo así entre esos paréntesis, porque queda como un poquito más empaquetado. Porque os decía que nosotros sí que vamos a necesitar devolverlo así. Porque aquí nosotros vamos a estar construyendo las clases de manera dinámica. Es decir, vamos a tener aquí un array que se van a llamar clases, class names en plural, ¿vale? Y va a ser inicialmente un array con la clase que va a tener por defecto nuestro componente. En este caso, panel. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque ahora nosotros de esta manera podemos asignar clases dinámicamente en función de las propiedades que nos pasen. ¿Para qué es útil esto? Pues mira, nosotros vamos a crear este componente con dos opciones. Una opción por defecto que no va a tener padding, es decir, va a ser un componente blanco con una sombra. O sea, una cajita con una sombra, únicamente ya está. Y luego va a tener una opción que se llama hash padding, que va a ser de tipo booleana y que esta lo que va a hacer es decir básicamente, añadir aquí otra clase que sería panel. Y siguiendo BEM sería hash padding, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto dinámicamente? Pues aquí hacemos un im. Si tiene padding, a class names, le hacemos un push, así es como se añaden elementos a los arrays en JavaScript, de panel hash, hash padding. Y ahora, aquí ¿qué es lo que vamos a hacer? En lugar de pasarle la clase como un string directamente, lo que vamos a hacer es coger ese array, que llegados a este punto podría ser algo bueno, lo voy a hacer aquí por ir más rápido, podría ser algo como esto o panel is dark, ¿vale? Y vamos a hacer un join. El join lo que hace es todos los elementos de un array nos los va a concatenar, a juntar en un único string separado por el carácter que nosotros le digamos. En nuestro caso, por un espacio. Entonces, si tenemos esas dos o tres clases, pues nos las va a poner ahí seguidas. Nos lo va a poner como si fueran clases HTML normal. Lo que pasa es que de esta manera nosotros, en lugar de tener que pasarle las clases como un string, los huevos de oro me ha seguido. Muchas gracias. Qué grande, sí. Es como el content de Pug y blog de Sass. Lo has dicho al revestero. Es como el blog de Pug y el content de Sass. Una cosa que no entendí. ¿En Children recibes el contenido de las etiquetas o recibes las etiquetas? Recibes, volviendo al ejemplo que hemos puesto antes, así invocas tú al componente, ¿vale? Entonces tú todo lo que pongas aquí es lo que vas a recibir. Si pones, por ejemplo, por ir así un poquito más rápido. Si pones tres párrafos por tres y dentro de ellos cada uno tiene un lorem, ¿vale? Recibirías los tres párrafos. Lo que entendí, Albert, es que ahí pondrías los componentes import de otro lado. Vale, entonces, de esta manera nosotros, en un futuro, imaginad que tenemos también pues lo de... Sí, perdón, si es oscuro, ¿vale? Is dark. Pues aquí sencillamente tendríamos que hacer un si. Si es dark, classNames.push, panel, is dark. Entonces, nosotros aquí vamos concatenando todas las clases a raíz de variables booleanas. ¿Cómo se invocaría esto?
sería panel. Y nosotros aquí le pasaríamos las props. ¿Pero en qué formato? ¿En JSON? Creo que le llegan tal cual, me parece. Es formato JSX, que es lo que entiende. O sea, que es con lo que trabaja React. Me parece que le llegan las etiquetas tal cual. Entonces, para decirle si va a tener padding o si va a ser oscuro, lo haríamos de esta manera. HasPadding, porque es el nombre de la propiedad que le hemos llamado. Y si quisiéramos también, por ejemplo, que fuese oscuro, pues se lo pasaríamos así. Esto de aquí es exactamente lo mismo a poner esto. Lo que pasa es que como son variables booleanas, pues en React, si el valor es true, pues los puedes pasar así directamente. Entonces, de esta manera podríamos decirle a lo mejor que solamente es oscuro y luego podríamos tener por aquí... otro panel... me da fallo, pero bueno, eso no pasa nada. Que tuviese padding y que además fuese oscuro. Entonces, es bastante, bastante reutilizable. Voy a ver un momentito... Voy a pasar por no liarnos mucho esto por aquí. Lo de Children, pero bueno, lo investigaré mejor, Albert, y el próximo día, si quieres, te doy una respuesta con más básica, o sea, con más base científica. No sé si ahí en el link que os he pasado vendrá algo, pero vamos a ver, que para el próximo día lo miro mejor. Vale, pues ya tendríamos nuestro componente. Uy, creo que ha abierto Atom sin querer. Efectivamente. Vale, ya está. A ver. Vale. Entonces, ahora vamos a empezar a hacer la documentación de este panel de aquí, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es utilizar una propiedad que se llama PropTypes, ¿vale? Ah, mira, Javi me cancela. Curioso. Una propiedad que se llama PropTypes, que lo que hace es poder definir los tipos y la descripción de cada uno de nuestros componentes. Anda, mira, se pasa, Coco. Buenas. Sí, es un poquillo... un poco raro en comparación a lo que os tenemos acostumbrados Dorian y yo de estar emitiendo los dos a la vez, pero es que yo también quería empezar a hacer directos por mi cuenta y es que como básicamente los dos podemos streamear a la misma hora, pues se han solapado un poco, rabia, pero bueno, estamos haciendo una aplicación MERM. Vale, entonces vamos a utilizar las prop types. Entonces, ¿cómo las podemos utilizar? Nuevamente, aquí en los ejemplos que nos ha dado el storybook, a la hora de poner las stories, en el button, aquí vemos que está ya utilizando un paquete que se llama PropTypes, las está importando, y aquí más adelante está diciendo que el componente button, que es el que está creando aquí como ejemplo, accede a su propiedad PropTypes, y procede a decir cuáles son las propiedades que va a tener, de qué tipo son, y ofrece una descripción de ellas. ¿Para cuándo un vídeo enseñando tu setup? Pues eso estaría mal. Lo que pasa es que eso sería mejor... Ah, bueno, un vídeo para YouTube, claro, sí, sí. Sí, sí, pues eso prontito, que tengo que ponerme ya con los vídeos de YouTube, que ahora que ya tengo cámara, ya puedo hacerlo. ¿Podrías hacer los workshops más temprano para que no se solapen con las de Dorian Design? Es que el problema es que si, por ejemplo, el workshop le hago los miércoles a las 7, de 7 a 10, o de 6 y media a 10, 6 a 10,
Estoy 3 días sin ver a Sara a la semana, entonces no quiero porque a mí me gusta también salir y estar con ella, ¿para qué os lo voy a engañar? Entonces, ¿aquí cómo lo está utilizando? ¿A qué desde el storybook? O sea, en el storybook, ¿cómo veríamos toda esta documentación que se está creando aquí con las prop types? Pues esto, volviendo al ejemplo del botón, correspondería a esto de aquí. Tenemos la propiedad background color que pone what background color to use, string. ¿Qué es lo que pone aquí? What background color to use. ¿Por qué pone esto así como con un color gris para diferenciarlo? Porque ese es el tipo. Ese tipo se le damos aquí. ¿Seila se vaya? Sí. Vale, pues descansa mucho, Seila. Muchas gracias por tu ayuda. Sería un setup dependiendo el día y el tipo de juego para programar o para lo que sea. Un vídeo especial para cada ocasión. Tiene como 5 teclados. Te equivocas, como tengo 9 teclados. Especial 100 suscriptores. Pues estamos cerquita ya. Es lo Sí, que ¿ya tiene que cuántos uno van? trabaje. Van Jope. 80 y pico. 80 la última vez que lo miré. Es Bueno, lo que tiene que bien. uno trabaje y el otro no. Realmente el que tendría que empezar antes es Dorian, que él es el que tiene el tiempo. Es que, en verdad, como sales a las 6, al final echas jornadas muy, muy largas. Claro, los martes y los Entonces, jueves. Los martes y claro. los jueves, para que os hagáis una idea, yo entro a trabajar a las 8, termino de trabajar a las 6 y a las 7 menos cuarto. Ya estamos iniciando el streaming y estamos, suelo estar yo luego cuando os pasáis aquí hasta las 11 y media. Ya habéis visto, 11 y media, 12 algunos días. Claro. Entonces es mucho tiempo. Gracias por el follow que vas a dar, Coco. Vale, pues volviendo a lo del storybook. Todo esto de aquí, toda esta documentación que vemos aquí, es la que nos está generando al utilizar correctamente las prop types. Entonces, vamos a hacer nosotros exactamente lo mismo para nuestro botón. Perdón, nuestro botón no, para nuestro panel. Que es este de aquí. Y además creo que el panel. Me he perdido dónde le estoy creando. Estaba creando el panel en el index, vale. El panel le tengo que crear en el componente panel. Y ahora aquí hacemos un import de esas prop y ahora vamos a proceder a decir que, vamos, el children no es necesario documentarlo, se sabe perfectamente que son los hijos que recibe el componente. En este caso solamente tendríamos que documentar el hash padding. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Nombre del componente al que le queremos modificar las prop types. Panel.propTypes igual a. Y aquí es donde vamos a escribir toda la documentación. He leído la descripción del canal y parece un copia-pega. De Twitch a YouTube es muy posible. Pero vamos, esa estuve yo ahí un día devanándome los sesos a ver qué ponía. La Vale. presentación del currículum. Efectivamente. Vale, pues aquí vamos a coger y le vamos a decir que tiene una propiedad que se llama hashPadding, que es de tipo, para decirle el tipo, lo hacemos accediendo a PropTypes. Punto. Y fijaros que aquí ya os pone un montón de opciones que puede tener gracias al autocompletado. Entonces nosotros le vamos a decir que es de tipo bool. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir guardando poquito a poco. Y vamos a ir creando aquí nuestro componente para la historia. ¿Cómo lo ha hecho aquí en el Button Stories? Pues voy a copiar esto por ir un poquito más rápido y ahora os explico. Lo primero que vamos a hacer es importar el componente sobre el que queremos escribir la historia. En este caso, Button. Joder, con Button, nada hoy duro con ello. Panel from punto barra panel. El punto barra es importante porque si no lo pones, creo que por defecto se va a la raíz del proyecto y te intentaría importar un componente, un archivo que se llama panel. ¿Cómo lo vamos a llamar? Pues vamos a crear aquí una categoría. Recordad que este example hace referencia a esta sección que se está creando aquí y la vamos a llamar components. Y este cuál va a ser el panel. Vamos a decir que el componente, a la redundancia, es panel.
Y en el archetypes lo que vamos a decirle es que tiene una propiedad que se llama hashPadding y el control le vamos a decir que es boolean. No sé, no recuerdo si se ponía en mayúscula. Creo que se ponía así. De todas maneras, para estar seguros de esto, nosotros lo que podríamos hacer es irnos a la documentación de las prop types, que la tengo aquí, a la sección de controls, y aquí ya tendríamos una documentación mucho más extensa de lo que es toda la documentación y todas las opciones que podemos poner. Como había canjeado hidratación. Ah, vale. No lo había visto. Gracias, Javi. Es un componente del storybook. Efectivamente. ¿En qué framework tecnología trabajas diariamente? Pues hasta hace 2 meses con React, pero me movieron y ahora estoy trabajando con Ember JS. Boolean, data, boolean. Ah, vale, me lo ha dicho Albert ya. Vale, muchas gracias, tío. Entonces nos venimos aquí y se lo ponemos en mayúsculas. Vale. Ya tenemos, ya estamos exportando por el componente por defecto. Si grabamos esto, me parece que no deberíamos ver nada todavía. Refrescamos. No estamos viendo todavía nada. Mira lo que te dice Albert, que ya son las 12, que mañana curras. ¿Ya son las 12? Bueno, vamos a hacer por lo menos un componente, que no vamos a tardar mucho, que si no me iría con mal sabor de boca hoy. Vale, vamos a hacerlo exactamente igual que lo hace aquí en el botón para poder reutilizar el componente más veces. Lo hacía con el template. Voy a ir un poquito más rápido, lo voy a coger así. Estamos creando un template, una plantilla base, que va a recibir unos argumentos y se los va a pasar al componente que nosotros le digamos que devuelva. ¿Cuál es el componente que nosotros queremos testear y devolver aquí? El panel. Entonces, cuando nosotros le pasemos hashPadding, ese hashPadding y los children irán dentro de este parámetro args que hay aquí. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es crearnos nuestras distintas variaciones de nuestro componente. Vamos a crear un componente, o sea, el estilo por defecto, que va a ser un bind. Es decir, que herede, que sea el mismo que este template aquí, que utilice esta plantilla. Y esto lo tenemos que exportar. Vamos a ver un momento. Esto de aquí. Y como podéis ver, ya se nos ha creado aquí la sección Components y se nos ha creado un panel. Cannot read name, display name of undefined. Vamos a ver qué es lo que... ¿Dónde metió la gamba por aquí? Seguro que he puesto button en algún lado. No. No sé si será por React, porque a lo mejor Stories lo necesite. No. Hashpadding. Esto de aquí es muy raro, ¿eh? Bueno, no sé si será raro. Vamos a hacer una cosa. Vamos a copiar esto de aquí. Pero claro, es que esto es de test. ¡Ah, vale! Puede que sea... A lo mejor porque esté... No, porque los test todavía no los tenemos creados. Vamos a ver un momentito cómo están haciendo aquí esto. Button, from button... creo que sé lo que puede ser. Efectivamente, básicamente que no estoy exportando el componente, es lo que se me había olvidado. Entonces, vamos a hacer un export default del panel. Quizás no es boolean, entre paréntesis. Creo que es... Es que creo que se pone así. Quiero recordar que se ponía de esta manera. A lo mejor es entre... En minúsculas. Puede que sea en minúsculas. Vale, era en minúsculas. Vale, no estamos viendo a priori nada.
porque el componente básicamente no tiene estilos. Entonces vamos a empezar creándolos. Primero con CSS, habíamos dicho. Va a ser un componente muy, muy sencillo. Va a tener un background color. Que va a ser blanco. Va a tener un boxado. Que va a ser... vamos a ponerle de 0. Creo que era un componente... O sea, tenía una sombra bastante generosa. Bueno, muy, muy difuminada, más bien. Pero en la X le vamos a poner... Uy. ...5 píxeles. Y de blur le vamos a poner 20 píxeles. Y de color le vamos a poner un negro. Al 15%. Luego va a tener también un border radius de 8 píxeles. Vamos a ir recargando. ¿Estás yendo a ojo? Sí. El tipo es con mayúscula. No sé yo, ¿Prueba? Ya, sí, efectivamente, vamos a hacer la prueba. Es con minúscula, es con minúscula. Si lo pongo con mayúscula, mira, se quita. Guardo. Ahí está. Vale, ¿por qué no estamos viendo nada? Porque no le estamos diciendo que utilice los estilos. Para utilizar estilos en... CSS en React es súper sencillo. De hecho, para CSS y para React es exactamente lo mismo. Lo que pasa que para SCSS tenemos que instalar una dependencia externa que creo recordar que es node-sass. Entonces le decimos que importe nuestro archivo de panel.css y automáticamente haciendo esto... creo que no está viéndose porque no tiene... nada dentro, hay que renderizar. No, bueno, que coño, no tiene nada. Vale. Vamos a hacer una cosa aquí. Es que el componente por defecto le está. Samdom GT, muchas gracias por el follow. Estamos creando un componente a raíz de esta plantilla, pero no le estamos diciendo cuáles son los children. Entonces, para pasárselos, accedemos al componente que hemos creado, que es este de aquí, el default. Y creo que era con args. Vamos a verlo un momentito aquí en esta historia. Sí. De aquí creo que le podríamos decir los children. Y creo que podría ser sencillamente un párrafo que diga hello world, por ejemplo. O bueno, hello react. Vale, ahí lo tenemos. Feo de narices. Así que vamos a empezar dándole... una fuente que sea... Coco ha canjeado firmes. Firmes. Ah, la apuesta. Pero dice que no sabe qué es. ¿Me podrías ayudar? Dime, Samdon, ¿qué es lo que te pasa? Firmes es más que nada para que me ponga recto, que estaba con la espalda un poco hecha para atrás. Pues. A ver qué me dice Kahani94. Buenas, me invitaron ayer... a pasar por el workshop que daban aquí. Joder, pues qué rabia, tío. Estás llegando ya prácticamente al final. Porque voy a hacer este componente de aquí con toda la documentación y voy a chapar por hoy. Estás poniendo el turbo demasiado deprisa. Vale, vamos a ir entonces poquito a poco. Vamos a empezar por los estilos de CSS. Para añadir los estilos CSS a un componente que hemos creado nosotros en React, creamos nuestro archivo de CSS y utilizamos CSS de manera normal, ¿vale? Luego nos vamos a nuestro componente panel.js, que fijaros que está a la misma altura, y aquí es donde hacemos el import. Es importante que pongáis el punto barra y el nombre del archivo que tiene los estilos. Esto automáticamente lo que va a hacer... Pues mira, la sombra queda bastante parecida. Es, vamos, lo importa y automáticamente, como podéis ver, aquí tienen ya los estilos. O sea, es como utilizar CSS de manera normal.
Ataque de bots a Dorian. No jodas. No fastidies. Qué putada, tío, otra vez. Primero, ¿tú sabes de placas base? Más o menos. Hace 8 años hice un grado medio de sistemas microinformáticos y redes. De PC de mesa, dime. A ver si te puedo echar una mano. Pero esto luego lo subes a YouTube, efectivamente, Javi. Todos los vídeos los puedes ver en YouTube. Eso es. Mira, puede que hasta cero te pueda echar más una mano. Lo que pasa es que quiero actualizar su BIOS. Hostia, no lo he hecho nunca. O sea, que es mejor que no te diga nada porque lo mismo te la lío. Vale, efectivamente, ¿qué han hecho lo del padding? Dave Moreno dice que tenemos que darle un padding de un REM. Efectivamente, pero quería pasar la opción de darle un padding como una propiedad para que veáis esto que estamos haciendo aquí y por qué estamos utilizando un array y qué es lo que está haciendo el join de aquí. Entonces, vamos a ir a nuestro archivo de panel de historias y vamos a crearnos una historia, vamos, un componente que se llame panel with padding. Y esto va a ser igual, como antes, al template.bind para que utilice esa plantilla. Y vamos a acceder al panel with padding, a este de aquí, y lo que vamos a hacer es decirle qué valor van a tener sus argumentos, sus propiedades, ¿vale? Eso se hace a través de args. Y lo que queremos decirle ahora es que hashPadding es igual a true. Si nosotros hacemos esto así, seguramente lo único que vamos a ver es una cajita en blanco, pero ya con un poquito de espaciado dentro. Aquí se nos ha creado la nueva historia y no lo estamos viendo. ¿Por qué? Template bind. Hashpadding true. Puede que sea por los children. Este children de aquí es el equivalente a ponerlo como os he explicado antes a la hora de invocarlo, con las llavecitas, el nombre del componente, cerrar llaves, como si fuera una etiqueta HTML. Entonces, vamos a observar un momentito este componente de aquí, a cómo se ha renderizado. En comparación con este de aquí, fijaros que este de aquí únicamente, os voy a hacer zoom aquí para que lo veáis bien, creo que si se puede, claro. Vale. Ahí deberíais verlo bien, porque más o menos es el tamaño de fuente del code. Fijaros que este panel de aquí únicamente tiene la clase de panel, ¿vale? Pero si ahora nosotros nos vamos a esta historia que hemos escrito aquí, e inspeccionamos, nos damos cuenta de que tiene la clase de panel, pero aparte también tiene panel guión guión hashpadding. ¿Qué es lo que ha pasado aquí internamente? Cuando nosotros hemos creado el componente, cuando le hemos añadido aquí, mejor dicho, a la historia, le hemos dicho sus children y tal, pero le hemos dicho que la propiedad hashpadding, es decir, esta de aquí, va a ser true. Entonces, internamente el componente ha llegado y ha dicho, vale, vamos a creamos el array con las clases que vamos a utilizar luego. Comprobamos si la propiedad padding es true. En caso de que sea true, lo cual es lo que está pasando ahora mismo, vamos a añadir una clase, una string, vamos, a este array que hemos creado aquí. Lo hacemos con push. Entonces, aquí le damos la clase CSS que se va a encargar de darle padding. Luego llega aquí al return, devuelve un div con class name. En class name, React utiliza class name porque la palabra class en JavaScript está reservada para las clases. Entonces, tenemos que utilizar la palabra reservada class name, que es el equivalente, y cuando nos compila, ya no nos genera el HTML con class normal. Entonces, las clases que le vamos a dar son todas las que se hayan ido añadiendo o no, si no se ha añadido ninguna, significa que es un panel por defecto, separadas una entre sí por un espacio. Entonces, por eso aquí tenemos las dos clases, por un lado panel y por otro panel hashpadding. ¿Por qué no tiene padding?
Eso es muy sencillo. Eso es porque en el componente de panel.css no le hemos creado el modificador BEM para esa regla de estilo. Entonces nos venimos a los estilos y nos creamos la regla de turno, que en este caso es padding, y vamos a decirle que tenga un padding de un rem. Entonces ahora venimos aquí y fijaros que ya se ha espaciado todo. Por arriba y por abajo hay más margen, pero eso es porque el P tiene unos márgenes por defecto. Dicen que deshabilites las alertas, que ha habido otro ataque de bots a Dorian. ¿Cómo que hace 8 años? ¿Pero tú cuántos años tienes? Yo tengo 24, ¿vale? No lo hagas porque te puedes cargar el sistema, ¿vale? MSI tiene una guía de actualización de BIOS. Joder, qué putado lo del ataque de bots a Dorian, macho. Sí. A ver, yo creo que a mí no me van a atacar porque yo soy pequeñito, o sea... Pero bueno, de todas maneras, como voy a chapar ahora en 15 minutos, como mucho... Pero gracias por el aviso, Cero. Gracias, sí. No sé si hacerlo de quitar las alertas, deshabilitarlas, ¿eh? En principio Albert, tú no lo tienes puesto en Streamlabs, igual que Dorian. Ya. Cuando te empiezan a seguir, entonces en teoría no se debería de petar el chat. Ya, joder. Albert, tú tienes entonces 21. A mí sí me cambia los estilos, pero no el texto del children. Gracias por ese comentario, Dis Moreno. Hago lo que puedo. Y Cero me saca 2 años. vale, con lo que dice Neko, a mí se me cambia los estilos, pero no el texto del children. ¿Te refieres a que esto que hay aquí dentro, el párrafo que tienes aquí dentro, no te lo está cambiando? Es decir, que si tú pones aquí, por ejemplo, un panel a un estilo descendiente, no hagáis esto, es mejor que utilicéis BEM. Si pones aquí color red, ¿no te lo cambia? Solo el padding. Vamos a probar a poner panel paragraph. Y a este de aquí le vamos a dar el class name de Coco, soy Sara. Panel paragraph. ¿Quién es la voz femenina? No. En mi conciencia. Es Sara, por fin la ponéis voz. Que hoy me está ayudando mucho, me está haciendo de moderadora. Mucho gusto. Joder, y menos mal, gracias a Sheila. Anda, nos ha dado ahí una masterclass. Sí, y mientras has estado retransmitiendo durante todo el directo, me está echando una mano increíble. Qué maja. ¿por qué puede que no se te esté aplicando? ¿Puede que te esté interfiriendo con los estilos del User Agent? ¿O con los estilos propios del Storybook? Ay, eso me pasó una vez hace un montón de tiempo. De hecho, creo que si lo abro... Creo que era aquí. Ah, no, pues sí que lo coge. Si quieres, haz una cosa, Neko. Créate un repositorio en GitHub, que yo lo voy a crear ahora. Si no sabes hacerlo, lo puedes hacer a la par que lo haga yo. Y me pasas la URL por Discord. Y te lo echo un vistazo. Me bajo el repo, lo lanzo, lo pongo en marcha. Y si quieres, para el próximo directo, o te hago una pull request, o te pongo un comentario en GitHub, o lo que sea, por el mismo Discord, te digo si lo he conseguido solucionar. Entonces, volviendo aquí, tenemos por un lado lo que es el componente. Aquí tened en cuenta que, pues eso, que se están aplicando estilos de la hoja de estilos del User Agent. Y puede que incluso del propio Storybook. Eso para el próximo día os lo miro y os digo cómo deshabilitarlo, porque creo que había una opción para evitar que pasase precisamente eso.
¿Cómo sabemos que un repo de GitHub es confiable? O eso no se pregunta. Depende de dónde sea. Pero vamos, que. Ah, bueno, Dave Moreno es verdad que tiene también un montón de experiencia con React. O sea que, joder, muchas gracias por echar un cable, tío. Pues si os ponéis. ¿Tengo comando para Discord? Sí, le he pasado por Ah, aquí. vale, genial. Muchas gracias, Sara. Lo pasan ahí, Pues justo. Lo ha puesto ahí. Coco. Gracias también, Coco. Si queréis, os podéis poner contacto por ahí en Discord. Y de todas maneras, si quieres pasarme a mí también el repo, Neko, yo encantado. Bueno, solo vine a molestar. Ya no es tarde para ti, José. Efectivamente. Ahora ya voy a ir chapando. Me da mucha Ya rabia. son y 20 pasadas. Sí. Me da mucha rabia porque en lo que respecta a la aplicación hemos podido avanzar muy poco, pero yo creo que más o menos todos los conceptos. Es que hoy la clase de hoy, bueno, la clase, el workshop de hoy era yo creo que todo muy teórico. Para el próximo día yo creo que ya vamos a ir mucho más fluidos. Esto de Children así nunca lo había visto. Bueno, Tal cual, Pepe o José. Twitch lo ha cazado por completo. De aquí unos días está como Dorian diciendo que deja el trabajo y que se dedica a esto. Se irá comiendo poco a poco. 7 años de experiencia, hostia. Oye, por curiosidad, no sé si se puede saber esto, Dis Moreno. ¿En qué trabajas actualmente? Pues mira, es así como se pasan los children, tal cual. Vale, vamos a. ¿Qué es lo que va a hacer? Vale, vamos a analizar un poquito qué es lo que hemos generado aquí. De momento, con las prop types, hemos generado aquí en la documentación esta información de aquí. Solamente tiene de momento que es de tipo booleano y que no tiene un valor por defecto. Por aquí lo podemos cambiar, que esto mola porque internamente se le está aplicando la clase de, bueno, la propiedad de hashpadding. Y en vivo podemos ver cuál es el cambio que afecta a esa propiedad. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es darle una pequeña descripción y vamos a decirle que el valor que tiene por defecto es de falso. Para ello, nos venimos al componente de panel.jsx, que es donde tenemos definidas las prop types, y aquí vamos a añadir un comentario. El comentario, no sé si vale que sea un comentario de una línea. A ver. Me da que no, creo que tenía que ser con asterisco barra. Sí, efectivamente. Tiene que ser de esta manera. Tiene que ser barra, asterisco, asterisco. Metéis un intro y Visual Studio Code automáticamente os lo autocompleta. Entonces aquí vamos a decirle que lo que hace esta propiedad es indicates if the panel box has. Indica si la caja de panel. Tiene padding, una descripción sencillita. Entonces ahora cuando recarguemos aquí, perdón, ya tenemos la descripción de lo que hace exactamente esta propiedad de hashpadding. Entonces ya estamos empezando a crear documentación viva del componente que estamos desarrollando. Ahora lo que tenemos que hacer es indicarle el valor por defecto que va a tener. Señor full stack en empresa de ciberseguridad. ¿Y para cuándo empiezas a streamear tú, tío? Porque seguro que tienes un montón de cosas que contar. Ya te digo, ¿eh? Señor, además, señor full stack. ¿Qué stack? ¿El stack es el MERN también, por curiosidad? Sí. Madre mía, 7 años. Vale, con panel punto. Creo que era default props. Default args, creo que aquí tiene que venir. Perdón, aquí. Default props. Vale, eso era. Le vamos a decir que hash padding va a tener un valor por defecto de falso. Entonces, nuevamente, cuando recarguemos aquí, nos va a estar indicando ya que el valor que tiene por defecto es falso. Podemos ir modificándolo. Y ya tendríamos lo que es la primera documentación de este componente de panel.
Entonces, ¿qué nos ha quedado por ahí? Yo creo que nada. Esto de aquí de controls, creo que va aparte. Sí, esto es simplemente para poder manipular directamente las acciones que tenemos. Perdón, las acciones no. Los controles, es decir, las variables que tenemos aquí, que van cambiando en el código. Es decir, las propiedades, vaya. Está guay lo del storybook, pero entiendo que el uso aplica a desarrollo en equipo. Depende, o sea, está pensado, desde mi punto de vista, está pensado para hacer una documentación bien robusta. Que esté más enfocado hacia equipos, efectivamente, porque lo que he comentado ya dos o tres veces a lo largo del directo, esto lo coge una persona que se incorpora a un proyecto y tiene aquí todo. Y le va a hacer muy, muy sencillo el incorporarse al flujo de trabajo del equipo. Por otro lado, yo, por ejemplo, cuando desarrolle mi sitio web, todo el storybook lo voy a tener desarrollado igual. Por tener una guía de estilos, por ir probándolo y desarrollando los componentes de manera aislada. Para uso personal es un poco overkill. Sí que es un poco rizar el rizo, porque tampoco, a lo mejor tampoco te hace falta rizar tanto el rizo y documentarlo tanto. Pero yo personalmente sí que lo voy a utilizar porque me gusta bastante y no deja de ser una buena práctica. De hecho, me dedico solo a desarrollo, pero seguro anti-hack. ¿Te dedicas a desarrollo web o desarrollo de escritorio o móvil? Vale, pues yo creo que vamos a ir cerrando por hoy, porque ya tenemos un poco. Disculpad mucho si esperabais que hoy íbamos a hacer hasta la aplicación entera o todo el front, pero bueno, yo creo que por lo menos sí que ha sido productivo y así un poco entre todos hemos solucionado errores y hemos ido viendo toda la teoría que hay detrás de todo esto. Así el próximo día, cuando ya nos pongamos más en serio con ello, pues no iremos de cero. Stack Mern, pero también llevo el ZZC. No tengo ni idea de lo que es el ZZC. ACICD. Pues me quedo igual, tampoco sé exactamente a qué te refieres con C y CD. Pregunta súper común. ¿Elegiste React porque te gustó o porque te lo impusieron en el trabajo? Yo escogí React porque de los frameworks que hay ahora mismo, bueno, frameworks, librerías que hay ahora mismo de Vue, React y Angular, es el que me enseñaron en el bootcamp que realicé hace año y medio. De todas maneras, he cogido React hoy porque llevo ya más de 2 meses sin tocarlo y tenía muchísimas ganas de ponerme a hacer algo ya con React. Básicamente por eso. Y en el trabajo, pues tuve suerte. Y el primer trabajo que encontré después de Ironhack, que fue nada más terminarlo, trabajé como full stack developer y como era el único desarrollador y tenía que hacer una plataforma, utilicé el stack que había aprendido, que era el MERN, para desarrollar toda la aplicación. Y aprendí bastante, la verdad, ahí. Yo lo veo para individual también. Es brutal para mejorar la developer experience, efectivamente. En lugar de tener que levantar todo un proyecto con 50 páginas, mejor levantas el storybook. Claro, es que aquí, hoy no lo hemos visto, pero es que aquí nosotros, bueno, es que miradlo, o sea, aquí ya está la página cuando está logado y cuando no. Bueno, no lo veis aquí ahora. Es que podemos ver todo, o sea, realmente podemos tener nuestra aplicación aquí fragmentada en trocitos y podemos ver cómo está desarrollada, porque si nos vamos aquí al código, entiendo que nos va a dar todo el código que se ha utilizado. Page. Claro, el componente page es que dentro tiene. Vale. O sea, tiene todo esto metido. Pero vamos, que si tuviésemos más componentes, pues aquí estarían. Y patrón, PHP, scripting, hostia. Eres un peso pesado, entonces. Hostia, es que 7 años de experiencia, es que es un huevo. Alex dice que para nada, ha salido el stream como esperaba que saliera. Me alegro, tío. Gracias también, Pepe o José. Integración y despliegue continuo. Integración continua, despliegue continuo. Ah, vale. Es que esa parte en el trabajo donde yo lo hago, como estamos tan fragmentados, eso lo lleva a la parte de DevOps, me parece. Yo no llego a ver los vivos a esta hora, porque a las 10 en España salgo del trabajo y llego a casa a las 12 de España. Cago en la leche. Integración continua, deploys a Google Cloud, Kubernetes. De Kubernetes tengo que ponerme con ello también. Ya solo por curiosidad, porque he oído maravillas de ello.
También te sirve para evitar posibles side effects, por ejemplo, que haya por allí un global style o JavaScript que pueda afectar a tu componente. Aislado no corres tantos riesgos, efectivamente. Es que es muy buena práctica. ¿Subes a GitHub lo que hemos hecho hasta aquí? Efectivamente, lo voy a crear ahora mismo el repositorio. Luego, ¿cómo lo despliegas? Pues lo que tenía pensado era desplegarlo en GitHub Pages, a ver si se puede. Bueno, es que realmente no tenemos nada que desplegar. Pero para desplegarlo en GitHub Pages, supongo que sería exactamente igual que el otro día, cero. Te creas tu carpeta de docs y ahí en esa carpeta pones todo el contenido que te da el resultado de lanzar el script del build. Ya organicé el error, no sé qué le hice, pero ya me apareció el color rojo. Perfecto, a lo mejor era, no sé, que tenías que refrescar, caché. Misterio de la informática. Ya verás que cuando lleves 7 años sabrás muchos lenguajes, frameworks y tecnologías. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, es que ya te lo he dicho, pero es que son muchos años, tío. Es una pasada. Solo va a poder el front. conocí, cuando estuve estudiando en Ironhack, uno de los compañeros de piso de unos amigos de allí era un senior, creo que también era full stack, especializado en React, y era increíble. No sé cuántos años tenía también ya de experiencia, tendría cerca de 10 años. Sí, y es increíble lo que sabía. Sí, Yago, sí. Y luego el profesor que nos impartió clase en el bootcamp es una persona que lleva trabajando con JavaScript creo que 25 años, o sea, desde que salió está trabajando con ello. Ese hombre era un auténtico gurú, tío. Porque da igual la tecnología que cogiese. Te la leía y te la... Era un puto genio ese hombre. Así que bueno, ¿cada cuánto haces stream? Martes y jueves estamos haciendo en conjunto con Dorian. Hola, bienvenido, Tata. Tataker. Qué trabalenguas. Muchas gracias por el follow. Sí. Los martes y los jueves estamos haciendo en conjunto Dorian, Sheila y puede que Sara en adelante si se anima también a estar como moderadora. Los desafíos de Frontend Mentor nos hemos propuesto hacer todos y cada uno de ellos. De 7 a 9 estamos en el canal de Dorian, en su Twitch, y a las 9 me hace un raid y estamos de 9 a 11, 11 y media, y hay veces que más, incluso. Y luego los streams en solitario, pues tengo pensado hacer a lo mejor uno o dos a la semana, algún fin de semana. Si te quieres enterar, Neko, en Twitter voy a ir publicando todo. Hola, ¿cómo manejas los estados? ¿Con Context o con Redux? De las dos maneras. Lo que pasa que es que Context ahora mismo ya es que es muy potente y ya te permite tener una aplicación bastante grande sin necesidad de utilizar Redux. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta donde tengo entendido, Redux creo que para proyectos muy grandes te va a optimizar mejor lo que es el funcionamiento de la store, de los datos. Y luego también, utilizando Redux con los hooks, es que es súper fácil utilizarlo. Es acojonante, porque Redux antes, por ejemplo, utilizarlo con el map state to props, el map action to props y todo eso, era un poquito jaleo de entender, sobre todo porque eran high order components. Pero desde que metieron los hooks, te han quitado toda esa parte de ahí y es que es casi tan fácil como context. Es que es igual de fácil. ¿Eres de Madrid? No, soy de Segovia. ¿Tú eres de Madrid? De Moreno. Ah, mira, el horario está... ¡Qué bueno! Suena como Tatakai Shingeki, el nick del colega. Me he perdido un poquito ahí. Bueno, pues vamos a hacer el commit y vamos a subirlo a Git. Bueno, vamos a subir todo. Se crea el componente. Vale. Entonces ahora vamos a crear un repositorio en Git por si alguien no sabe hacerlo, que puede seguir el procedimiento conmigo. Si quieres crear un repositorio como tal, puedes darle aquí a crear repositorio. También le puedes dar aquí a tus repositorios y aquí darle a nuevo. Pero la manera en la que estoy organizando... Bueno,
Bueno, qué coño, yo sí que voy a crear un repositorio. Os estaba diciendo esto porque yo tengo aquí una organización que es la de Road to Frontend Mentor Master, que aquí es donde están todos los repositorios que estamos haciendo de todos los desafíos que estamos haciendo Dorian y yo. ¡Ay! Es verdad, el Zoom, perdonadme. Es que la costumbre. Vale, lo que comentaba, que aquí le puedes dar en el home de GitHub cuando estás logueado a crear repositorio. Yo los desafíos de Frontend Mentor los tengo aquí organizados. Es una organización, una colección de repositorios. Entonces tendría que darle aquí a nuevo. Pero lo que voy a hacer ahora es darle aquí a crear repositorio directamente. Sí, yo estoy migrando un sitio que lo hicieron con PHP y Laravel. Lo estoy haciendo con React, Node y Postgre. Mi trabajo de full stack era muy parecido porque tenían una plataforma que estaba hecha con PHP. Creo que era con Symfony, creo recordar. Y me dijeron que la rehiciese desde el principio con el stack que yo considerase. Le conté un poco cómo iba el stack MER, le pareció perfecto. Además, me dijo que era un poco lo que estaba buscando. Y con eso lo desarrollé. Y sí, vi que lo mejor era usar Redux. Es que para proyectos que van a escalar mucho, según tengo entendido, es muy bueno. Ya me mandé a usar Full Context en un proyecto bastante bien, pero usar Full Use Memo y cosas para evitar los re-render extremos por todos los lados. Con lo de optimizar antes de tiempo, ten cuidado, porque ten en cuenta que React por defecto tiene un motor muy rápido, o sea, te renderiza bastante rápido. Si realmente tenías un problema en el que tardaba en renderizarse y tal, pues efectivamente ahí está bien en que utilizaras el Use Memo. Pero de todas maneras, ¿por qué te estaba diciendo esto? Ah, sí, bueno, pues eso, que con lo de Bebiendo un optimizar poco de antes de agua. tiempo. Podríamos continuarlo el fin de semana para avanzar mucho más. Estaría guay. Sí. Puede que le dé chicha. Ya os digo, El si queréis viernes estaría enteraros. guay. Sí, el viernes, de hecho, yo creo que sí que le daré. Mínimo 2 horas. Bueno, tú luego dices Sí, bueno, digo eso, pero luego ya ya veréis. serán tres. Sí, ya hablaremos por si te interesa cambiar de curro. Escríbeme por Discord ahora mismo si quieres. Te lo agradezco de Moreno, tío. Si quieres, sí que podemos estar en contacto. Podríamos continuarlo el fin de semana para avanzar mucho más, ¿vale? Un pelín más de Zoom, please, vale. Ya Supongo que estaba, sería ya antes, ¿no? estaba. Ahora se tiene que ver, vale. Estaba controlado. Es que solo había leído a Coco y por eso te lo había dicho. Hola Orión, ¿qué tal? Llegas justo al final, tío. Estamos ya creando el repositorio para subir todo lo que hemos hecho hoy, que ha sido más teórico que práctico. Hoy no es ningún reto, Orión. Bueno, es un reto de Frontend Mentor, sí que tienes razón, pero le hemos ampliado un poquito. Es este de aquí, el del to-do list. Lo que pasa que también tengo pensado hacer toda la parte del back. Y para ello voy a utilizar Mongo, Express, Node. Estoy utilizando React para hacer toda la parte del front. Y como en algún directo ya me ha dicho, creo que fue Albert o Alex, me parece, que le metiese Firebase, puede que cuando termine la base, el proyecto entero, puede que le metamos Firebase. Para probar el renderizado, primero haz un build. No sé qué me pasó, la interfaz de un chat y se me mezclaban mensajes y chats porque no memorizaba correctamente algunos valores. Pasaba una cierta cantidad de re-renders. La interfaz es súper loca, se actualiza por sockets. Mi proyecto de fin de grado de Ironhack estaba hecho con sockets, hasta que los entendí bien, madre mía. Sobre todo conectarlo React con Node, pero bueno, luego era facilito. ¿Cómo que se colgaba toda la pantalla en clientes que tenía más de 100 conversaciones activas? Estoy desde tablet, porfa, si puedes, mándame MD. Mensaje directo. Mensaje directo. No sé yo si puedo. Bueno, no sé yo cómo se hace Sí, eso. por privado. ¿Estás por curiosidad en Discord, Moreno? Si tienes usuario, pásamelo y podemos hablar por ahí. Pero a lo mejor no lo quiere pasar por el chat. Ah, bueno, claro. Bueno, si quieres, mira, te digo mi usuario. Si quieres, te lo apuntas y luego por ahí me puedes contactar.
Y bueno, para quien lo quiera, pues ahí tengo ese usuario de Discord. Si tenéis alguna duda y tal, pues en cuanto tenga tiempo, os intentaré responderlo antes que pueda. Me voy yendo, pero qué bueno que encontré este channel. Es excelente el contenido que hacen. Muchas gracias, Kaze Master. Albert, no. Yo soy ingeniero de materiales. Ahora estoy trabajando de arquitectura de red en Telefónica. De arquitecta, sí. Ahí una, estoy, poco una a poco. Crack también. Llevo desde septiembre. Es que estoy en la tablet, en la cama. ¿Se pueden mandar mensajes? Ah, mira. Yo creo que sí. ¿Añadir amigo? Claro. Te tiene que haber llegado ahora, Diz Moreno. Y luego ya ahí mandas mensajes privados, como Facebook. ¿Y esto de susurrar qué será? Te manda un susurro, Diz Moreno, no sé muy bien qué te ha llegado. Confírmame cuando puedas que sí que me has agregado. Mira, el susurro es un mensaje entre usuario directo sin pasar por el chat público. Mensaje directo. Aquí Pepe es un máquina. De la programación. Qué hombre, se hace lo que se puede. A ver, susurrar, enviar un mensaje. Es que creo que será enviar un mensaje. Buah, me estoy liando mazo, macho. No te preocupes, te lo explico yo luego si quieres. Vale, de todas maneras, Diz Moreno ya te ha añadido en Discord. Uy, en Discord, en Twitch como amigo. Vale, nombre del repositorio. Elijucas me está siguiendo, muchísimas gracias. Buenas, Elijucas. Me da mucha rabia, Elijucas, porque creo que te acabas de meter ahora y estamos acabando. Yo te busco, muchas gracias, Diz Moreno. Te cuento un poquito. Ah, vale, una duda rápida, cuéntame. Voy a ir creando mientras el repositorio. Este le voy a llamar. ¿Qué nada más se pone? Mern. Sí, Mern, to-do list. Descripción. Bueno, esto lo añadiré más tarde por ir un poquito más rápido. Aquí puede que por defecto se os cree por privado, vigilando eso, más que nada. Y aquí le pongo como público. Voy a crear el repositorio. Y ahora estos comandos que nos dan aquí. Esto es, imaginad que nosotros estamos creando un repositorio completamente desde cero. Pues aquí nosotros con esto lo que haríamos sería crear un archivo con un título que pusiera Mern to do list. Esto sería en formato Markdown. Y te lo guardaría en un archivo que se llama readme.md. Con git init lo que haría sería inicializar el repositorio de git. Con git readme.md guardaríamos el readme.md en el stage de git. Es decir, serían cambios que estarían ya listos para ser comiteados. Con el commit haríamos un commit. Con el git branch creo que haríamos, esto de -m me parece que es hacer la rama master main. Es que esto es algo nuevo que no he investigado. Yo sigo utilizando la master. Y con esto de aquí añadiríamos, vincularíamos lo que es este repositorio que acabamos de crear con nuestro repositorio local. Y luego subiríamos la rama a este repositorio. Nosotros vamos a utilizar esto de aquí. Como nosotros ya el Create React App nos ha creado el repositorio directamente, lo que vamos a hacer, ¿dónde tenía el git bash? Creo que se me ha ido. Bueno, lo voy a hacer desde aquí, a ver si puedo haceros zoom. Qué mala leche, no puedo. Bueno, no pasa nada, vamos a hacer un momentito. Ah, vale, lo tengo aquí. Voy a parar Storybook, para ello hago control C. Nos aseguramos que estamos en la carpeta del proyecto. Hacemos un git status. Vale. Entonces ahora nosotros vamos a copiar todo esto de aquí. Lo pegamos con git remote -v. Vemos todos los repositorios que tenemos disponibles para hacer un commit. O sea, para bajar cambios y para subirlos. ¿Saben de Cisco Packet Tracer? Es tema de redes. Te juro que me pillas hace 8 años. Y yo creo que te podría hacer cualquier cosa.
Porque en ese examen, en todo lo de Packet Tracer, saqué, recuerdo que saqué un 10 cuando hice el grado medio. Puede que Sara te pueda echar una mano más que yo ahora, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros ya no trabajamos con Cisco, Con entonces, Cisco. claro, utilizamos Visio, que es otro programa para hacer los diseños de arquitectura. Que también es bien potente. Sí, está bien. A mí me gusta bastante. Lo que pasa que Cisco. Y por curiosidad, ¿qué duda tenías? Pregúntala por si acaso alguien en el chat que sabe responderla o me acuerdo de un casual. Mientras voy explicando esto, ahora que ya tenemos añadido, vinculado nuestro repositorio de GitHub con nuestro repositorio local, simplemente tenemos que hacer un git push origin master. El origin viene porque es el nombre del remoto al que queremos subir nuestros cambios, que es este de aquí. Esto de aquí se puede cambiar con git remote. Ah, ¿cómo era? Se puede cambiar el nombre del este, pero vamos, yo lo suelo dejar por defecto. Master viene de que estamos trabajando en la rama master. Y ya estaría. Hacemos esto. Me ha pedido. Por si os sale. ¡Ay! ¿Qué es lo que he hecho? Se ha añadido por SSH. Ah, vale, perdón. Me ha salido este input de aquí que me está preguntando un usuario para GitHub. Entonces, vosotros aquí pondríais el nombre de usuario. Una vez que lo habéis puesto, os pide la contraseña, que tampoco la voy a poner aquí por si acaso. Y si no he metido la gamba, que parece que no la he metido. Pues aquí ya ha validado correctamente quién soy. Y ya tenemos aquí todo lo que hemos estado creando hoy. Nuestro front. Con nuestro archivo de. Bueno, con nuestros archivos, nuestros componentes, las historias, todo. Y este README, pues bueno, un día le dedicaremos un ratillo para dejarle un poco más personalizable, porque al fin y al cabo mucha gente, en la que yo me incluyo, acabamos dejando aquí el README que nos da por defecto CreateReadApp, create, y esto, pues hombre, tenemos que dedicarle un poquito de tiempo y decir por lo menos de qué trata nuestra aplicación, algunas instrucciones si es que las necesita. Vale, es que tengo un examen y ahora en tema de clases online mis profesores no enseñan nada. Qué putada, macho, lo siento. Y he estado partiéndome la espalda. Cisco mola Pues mucho. es una jodienda. Tengo el CCNA, pero ni me acuerdo. Yo hice El un proyecto certificado mínimo. de Cisco. ¡Hostia! ¿Para qué sirve el parámetro menos u en git push? Creo recordar que lo que hace es vincularte el repositorio, o sea, avisarte de los cambios cuando tú tienes más cambios en el repositorio local y que no has subido. Creo recordar que te dice que con el menos u lo vinculas. Qué mal te lo he explicado, macho. ¿Para qué era el parámetro este? Creo que era, si no recuerdo mal, era para vincular, porque imagínate que nosotros ahora hacemos más cambios aquí y hacemos más commits. Entonces, aquí creo que te saldría como un aviso y cuando hicieras un git status, aquí te diría, tu rama está a 3 commits por delante de la rama original del remoto. Se acaba de suscribir Emicic. ¿Te has suscrito? Emicic. ¿O me has seguido? Seguido, perdón, es que la terminología. Muchas gracias, en mi pic. Hostia, Dave Moreno se ha suscrito con Prime, joder. Muchas gracias, te agradezco un montón. La clase de conectividad. En Udemy había cursos de arquitectura de redes y algunos hacían ejercicios de Packet Tracer. Hay un README Generator. Es muy fácil la sintaxis del README del Markdown. Es súper intuitiva.
Yo, de hecho, cuando estudié el año de universidad, los apuntes los tomaba con una aplicación que se llama BusNote, que generaba todos los apuntes con un editor en vivo, con una aplicación en vivo de Markdown, y vas viendo el resultado a la derecha, muy, muy guay. Escríbeme por The Discord, el Clubcast tal vez te pueda ayudar, aunque para serte sincero, no me acuerdo mucho de redes. ¿Dejas el link de Discord? Creo, seguro que lo han pasado más adelante. Han pasado ya. Vale, ya me suscribo. Ya me suscribo yo, ratillas. Qué grande. Muchas gracias, Tim Moreno, nuevamente. Muchas gracias. Vale. No sé por dónde estaba. Creo que ya está todo. Ya tenemos subidos ahí los cambios. Decir nada, pero van a ser menos 10. La una menos 10, No, sí. ya son menos 10. Joder, perdona, Sara, porque te he arrastrado a ti también. Te podrías haber ido a dormir, ¿eh? Que, joder, qué rabia, perdona. Nada, ni te preocupes. Os paso también el GitHub del repositorio. Bueno, el repositorio a GitHub de lo que hemos estado haciendo hoy. Y yo creo que lo vamos a dejar. Bueno, yo creo no. Lo vamos a dejar ya por hoy. Y yo creo que vamos a continuar el viernes. El viernes a las 10 seguramente me empiece el directo. Os informaré en Twitter de cuándo será la hora en concreto. Pero Seguramente a las vamos, 10. ya os puedo ir adelantando que va a ser a las 10. Warning, LF will be replaced with control with RLF. ¿Alguien me explica el warning? Ay, ese me suena mucho, no sé dónde lo he visto. Pero es uno que... ¿Cuál era ese? El AU es de Set Upstream. Gracias, Albert. Es para eso que he comentado yo, para vincular los cambios y que te avise. Añadir el staging me salió. No sé si me ha salido a mí antes, voy a ver. Cuando he hecho el Git. Se están despidiendo, Pepe. ¡Ay! Bueno. Pues bueno. Sí, vamos a ir colgando. Dorian sigue en vivo porque, o sea, le hacemos un raid. Por variar un poco las tornas. Nos vemos el próximo día, ya verás cuando suene el despertador. Lo creas o no, Sí, ya verás. me suelo ir más o menos a esta hora a la cama, incluso un poquito más tarde. Vale. Pues bueno, muchísimas gracias a todos y a todas a los que habéis estado aquí en mi primer directo en solitario. Muchas gracias, Sara, a ti también por haber estado haciendo de moderadora, que lo has hecho genial también en tu primer día. Nada, a ti. Un programa muy chulo es Gitkraken. Efectivamente, ese creo que era el de pago. O no sé si ese era el gratuito y había otro de pago. Pero con eso, para el que no lo sepa, es una interfaz gráfica para poder gestionar todo el tema de Git. Y para algunas cosas, como por ejemplo los squash, creo que viene de lujo. Casi medianoche, ¿verdad? Efectivamente, son ya. Aquí es la 1 de la mañana. Dale al rey, venga. Uy. Ahora que ponga mal el nombre del canal. Raid Dorian Estaría Designs. gracioso. Muchas gracias, Tim Moreno. Estamos en contacto. Vamos a ir dándole. ¿Veis todas las Hasta luego, grads? Y chicos comes fácilmente. y chicas. Hasta luego, Albert. El Gitkraken es el gratis. Gracias, Nick. ¿Cuál era el otro? Bah, no sé, había otro que era de pago. Y bueno, mañana nos vemos a las 7 en el canal de Dorian, a las 9 en este de aquí, cuando me haga el raid de turno de los martes y los jueves, y seguiremos con los retos de Frontend Mentor. Vale, os vais 20 para allá. Pues bueno, muchas gracias nuevamente a todos y a todas. Y estamos en el Kraken, vale, ese. Ese era, creo. Sea, puedo escribir. Para ver el warning. ¿Te puedo escribir? A ver. Para el warning. Sí, mándamelo, Neko, por Discord, que lo he pasado antes. Bueno, os vais con Dorian. Muchas gracias a todos y hasta el próximo día. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego.